Bueno, seguimos. Acordaos a los que se están incorporando que el chat que lo utilizamos únicamente para las preguntas y únicamente ponemos, bueno, si tenéis dudas de algún tipo y tal. Supongo que el SIRAG es un sistema que muchos de vosotros utilizáis día a día y, bueno, si tenéis alguna cuestión que también tengáis del día a día, no solo de lo que vayamos a explicar ahora, pues también lo podemos resolver. Al final de todo, también abriremos un turno de preguntas, digamos, con el audio abierto para que podáis tener o podéis pedir las explicaciones que consideréis convenientes o rectificaciones, porque esto no es una ciencia exacta, pero ahora os explicaré un poco el origen también de lo que es el SIRAG, recuerdo, Sistema Integral de Registros de la Administración de Justicia, ¿vale? Bueno, buenos días a todos. Como hemos dicho, por favor no utilicéis el chat para un día porque ahora ya sé que es un poco muy de mañana y esto, pero que luego conforme entramos en tarea, al hacer las preguntas, si no, se va el chat y me dolería no poder responder a todas las dudas que pudieran darse, ¿vale? Pues como os he dicho, haremos una pequeña explicación de lo que es el inicio del SIRAG para poder entender después lo que es el SIRAG. Acordaos que el SIRAG es una aplicación del Ministerio de Justicia que, si bien no viene integrada desde el punto de vista informático con otras aplicaciones que utilizamos en el día a día, como es el GRP, como es que es la gestión de requerimientos policiales, como es el TEMIS, como es el punto neutro judicial, pero sí que es verdad que desde el punto de vista jurídico sí que vienen integradas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que hay que utilizarlas continuamente, hay que utilizarlas simultáneamente con cada una de ellas, ¿vale? Lo que hay que hacer, o bueno, lo que se pretende hacer con el Sistema Integral de Registro de la Administración de Justicia es una interconexión de todos los órganos judiciales, es decir, que no seamos pequeños reinos de taifas en los cuales la información de uno no se comparte con la del otro, ¿vale? Entonces, la cuestión fundamental partió sobre el año 2008 o 2009. Voy a poner una pequeña noticia. No sé si recordáis, bueno, voy a anticipar el caso Mariluz, no sé si os suena. El caso Mariluz de una niña en 2008, así en Huelva, que asesinó un pederasta, en el cual, bueno, pues hubo repercusiones judiciales. Repercusiones judiciales y repercusiones disciplinarias, ¿vale? De acuerdo, mira, como ha dicho Andrea aquí muy bien en el chat, que limitamos el uso del chat a preguntas sobre la formación, ¿vale? Y bueno, continúo con el caso Mariluz, que fue un caso muy desgraciado, muy, muy interesante desde el punto de vista organizativo de la administración judicial, porque dio lugar a ver las carencias que se tenían en el ámbito de la coordinación de la información de los distintos órganos judiciales. Os explico un poquito el caso, ¿vale? Para los que sois más jóvenes y no os acordáis, una pequeña fue asesinada por una persona en la cual en un juzgado de Sevilla pues tenía una causa abierta y en otro juzgado de Sevilla tenía otra causa abierta, distinta por supuesto del asesinato del cual estamos hablando. Creo que casi las dos eran por pederastia. En una tenía que hacer una comparecencia apud acta los días 1 y 15 de cada mes, la típica que se impone en instrucción para tener controlada a esa persona, y en el otro órgano judicial de al lado, pues tenía una búsqueda y captura e ingreso en prisión para cumplir una determinada pena de prisión que se le había impuesto, ¿vale? ¿Cuál es el problema que se había dado? Bueno, pues que las comparecencias apud actas las venía haciendo en el juzgado pongamos el juzgado 1 y en el juzgado 2. Se estaba dictando una búsqueda y captura de ingreso en prisión, pero que por diversas circunstancias, esa sección, el funcionario estaba de baja, había una problemática con el juez, bueno, pues no se había enviado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, esa persona venía cumpliendo comparecencias apud actas y no se le había acordado su detención e ingreso en prisión. Bueno, sí que se había acordado, pero no se había materializado en cuanto a la remisión a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, entonces, lo que se dio fundamentalmente desde el punto de vista disciplinario, pues es que si esa persona hubiera estado en prisión conforme
a lo que dictaba ese juzgado penal 2, esa persona no hubiera podido cometer ese delito respecto de la niña Mariluz, ¿vale? Entonces, por ello, se aceleró todo ese año el sistema integral de registro de la Administración de Justicia, que vino a recoger el antiguo registro central de penados y rebeldes, ¿vale? Antiguamente la rebeldía se ponía en el registro central de penados y rebeldes. Ahora actualmente no, sino que se forma, se integra en el SIRAJ. El sistema integral de registro de la Administración de Justicia y el registro central de penados realmente son dos registros distintos, ¿vale? Son dos registros distintos, pero que ahora mismo están interconexionados. Antes no, ¿vale? Están interconexionados de tal forma que la información de uno puede pasar a la del otro, ¿vale? Antes eran totalmente distintas, ¿vale? Vale. Lo que intentó el SIRAJ es lo siguiente, porque vosotros, muchos de vosotros habéis pensado, hombre, pues si uno está haciendo comparecencias ad pud acta, ¿se comprueba si está en busca y captura de ingreso en prisión? Sí, y bueno, y no. En principio, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, sí, esa persona hubiera quedado detenida. Claro, si hace esa comparecencia ad pud acta, la realiza en un juzgado de paz de un pueblo, pues obviamente pues ahí no le van a detener y no le va a saltar en principio ninguna alerta, salvo que ese juzgado de paz haya tenido acceso al SIRAJ, ¿vale? Ahora, os pongo digamos, la noticia. Voy a compartir la pantalla ahora. Vale, para que veáis aquí un poquito. Pues supongo que se ve bien. Aquí. Que la secretaria judicial del caso Mariluz, que ha sido sancionada con 2 años de suspensión de empleo y sueldo, y la resolución indica que su actuación constituye una falta grave por negligencia, bueno, retraso es. Vale. Esto os lo pongo fundamentalmente para que veáis, bueno, la repercusión que hubo y que bueno, que vino a tener una repercusión disciplinaria. Se les sancionó con 2 años de suspensión de empleo y sueldo a la Secretaría Judicial y, bueno, luego la Audiencia Nacional lo rebajó a 6 meses, pero bueno, que hubo repercusiones disciplinarias. Al juez se le impuso una multa de, me parece que fueron 1.500 euros o así, ¿vale? Bien, como os decía, bueno, pues que tiene distinta repercusión y de hecho, por ejemplo, os voy a poner otro caso de repercusión de hace muy poquito que ha tenido la Administración de Justicia hace poquito. El tema de que mató hace poco, no sé si fue en Nules o en Sueca me parece. Pues que se había dictado es un tema ya no de SIRAR, sino un tema ya más jurídico, pero que esto ha provocado que una instrucción del secretario general de la Administración de Justicia, ordenando a todos los órganos judiciales con competencia en materia de familia que tengan acceso al SIRAJ, ¿vale? ¿Para qué es esto? Bueno, pues para que cuando tengan asuntos de divorcios, etcétera, deban comprobar en SIRAJ si esa persona tiene algún tipo de procedimiento en el juzgado de violencia sobre la mujer para proceder a inhibirse al mismo. En el caso de Sueca, si no recuerdo mal, aunque tampoco estoy muy en concreto, como es el caso de Mariluz, pero en el caso de Sueca, hace 2 meses, pues una persona mató en la violencia vicaria, la violencia vicaria que consiste en hacer daño a tu mujer, exmujer, a través de los hijos, mató a sus hijos o a su hijo y resulta que esa persona tenía una orden de protección. Resulta que el juzgado de familia nos había enterado que el juzgado de violencia sobre la mujer estaba llevando un asunto y por lo tanto, tenía una orden de protección y por lo tanto esa persona no podía tener la custodia de los niños, que en ese momento tenía ese fin de semana, bueno, pues le correspondía, según lo que había dicho el juzgado de familia, le correspondía a esa persona que acabó matándolos pues, para ejercer la violencia vicaria respecto de su mujer o de su exmujer, ¿vale? Bien, como os he dicho, empezamos un poquito con el. Vale. Vale.
Ya os he dicho, bueno, el origen, la naturaleza, bueno, es un registro de la Administración de Justicia y que existen varios tipos de registros. Acordaos que están, digamos, algunos separados, otros integrados, pero tiene interconexión entre ellos. Empiezo con el primero, que es el Registro Central de Medidas Cautelares y Sentencias No Firmes, que es donde inscribimos, pues, las sentencias condenatorias no firmes, las buscas y capturas, las comparecencias a pudacta, prohibiciones de aproximación, que también puede haberlas en casos aparte de los de asuntos de violencia de género, ¿vale? Acordaos, asuntos de violencia de género es cuando el hombre, la pareja o expareja, hombre, comete un delito respecto de su pareja o expareja, mujer, ¿vale? Luego está la violencia doméstica, que digamos que es el resto, ¿vale? Violencia doméstica, pues la mujer al hombre, o entre hermanos, o padre a hijo, o hijo a padre, ¿vale? Que es el segundo apartado que vemos, el Registro Central de Violencia Doméstica, ¿vale? Registro Central de Violencia Doméstica y Violencia de Género, ¿vale? Aquí se incluyen ambos, ¿vale? Ambas modalidades, violencia de género y violencia doméstica. Genéricamente se pone VD como violencia doméstica, pero luego veréis en el registro, cuando hagamos un pequeño simulacro, que es necesario diferenciar entre violencia de género o violencia doméstica, ¿vale? También en la competencia de los juzgados de violencia es distinta. Si se trata de un caso de violencia doméstica, lo llevarán los juzgados de instrucción ordinarios. En cambio, si es un caso de violencia sobre la mujer, un caso de violencia de género, que es el hombre, pareja o expareja contra su pareja, mujer, o expareja mujer, lo llevarán los juzgados de violencia sobre la mujer. En tercer lugar, tenemos el Registro Central de Penados. Antes se llamaba Registro Central de Penados y Rebeldes, pero ahora es solo Registro Central de Penados, ¿vale? Que es a donde van las notas de condena, ¿vale? Luego tenemos al Registro Central de Delincuentes Sexuales y el Registro Central de Rebeldes Civiles. Estos dos últimos los paso un poquito, simplemente os explico que se trata de aquellos delitos cometidos. El Registro Central de Delincuentes Sexuales, cuando se trate de delitos cometidos en el ámbito de la violencia sexual, aquí no hay que, digamos, que registrar nada, se nutre de todas las anotaciones que se hacen en el SIRAG, pero únicamente al anotar un delito de esta determinada naturaleza, queda integrado automáticamente el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Y este registro, que tienen acceso las distintas administraciones, permite básicamente impedir a determinadas personas que quieran ejercer determinadas profesiones, sobre todo con menores, que puedan acceder a esas determinadas profesiones, ¿vale? Se les exige un certificado negativo del registro central en el cual no tengan cometidos delitos sexuales. Y por último, el Registro Central de Rebeldes Civiles, que ya es en el ámbito civil y es para cuando no se ha encontrado a una persona, a una entidad, pues se inscribe en ese registro para que de forma rápida los juzgados civiles puedan acceder a este registro y ver que efectivamente no se le puede notificar y a través del tablón de dictado judicial único, que también es una reforma que se ha implementado hace poco, pues se pueda citar directamente a una persona sin perder el tiempo, digamos, en intentar citaciones de otro tipo, ¿vale? Creo que se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? O sea, que se ve bien. Bueno, la clave de bóveda del sistema integral de registro de la Administración de Justicia. Perfecto, María Pilar, gracias. Y entonces es el Real Decreto 95-2009, que tiene diversa estructura del reglamento. Y entonces, lo que hace este Real Decreto es, digamos, de darle la estructura jurídica. Luego viene complementada por muchas instrucciones y circulares y también con la práctica, también muchas consultas que hemos venido haciendo los letrados de la Administración de Justicia porque había diversos problemas, ¿vale? Siempre ha habido dudas, o siempre antes, perdón, había dudas de quién tenía que remitir los antecedentes penales cuando se trataba de asuntos que habían estado o que estaban en apelación en la audiencia, ¿vale? Pues si el juzgado penal, si el juzgado de, perdón, si la audiencia provincial. Lo mismo le sucede respecto a la audiencia con respecto a los asuntos que se elevan al Tribunal Supremo, ¿vale? Que lo iremos viendo. Vale.
Luego veremos, bueno, sobre todo me interesa el artículo 544 ter, que es el de la orden de protección, más que nada porque es el que, digamos, el más importante en cuanto al sistema integral de registro de la Administración de Justicia. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el más peligroso y el que más hay que, digamos, integrarlo dentro del sistema, porque es que es la forma de dar protección a las víctimas en este caso, ¿vale? Estaremos hablando de un, a ver, ya me diréis, bueno, es que integrarlo en un sistema le da protección. No, lo que le da protección es que su pareja o expareja no le agreda. Pero también es verdad que esto activa todos los protocolos de la Oficina de Atención a la Víctima, que luego veremos también que hay que avisar a través del punto de encuentro judicial a la Oficina de Atención a la Víctima, bueno, pues para que todos los resortes de la administración que protejan a la víctima, bueno, pues estén, digamos, estén en alerta, ¿vale? Pues el SIRAJ es uno, el GRP es otro, porque veremos que el GRP es un específico de aquí en Cataluña, que si se trata de, bueno, de una comunicación bidireccional con la policía, con los Mossos de Escuadra, o con la Policía Nacional o con la Guardia Civil, en las cuales se les van dando, se van remitiendo los oficios correspondientes, ¿vale? Pongo ya digamos, la venda antes de la herida. Las órdenes de protección hay que integrarlas en el SIRAJ, es decir, hay que inscribirlas en el SIRAJ, pero aquí en Cataluña también hay que remitirlas a través del GRP. ¿Son dos registros? No, no son dos registros, ¿vale? El Sistema Integral de Registro de la Administración de Justicia sí que es un registro. El GRP, Gestión de Requerimientos Policiales, forma parte del sistema de gestión procesal. Es decir, es como si estuviéramos utilizando el Temis, lo que pasa es que el Temis se ha quedado anticuado y por eso es el GRP, que es el eJustizia.cat, en el cual pues, bueno, viene a paliar el Temis y tenemos todavía una especie de mezcla entre los dos sistemas de gestión procesal, pero bueno, acabaremos al final con el eJustizia.cat y con el expediente digital electrónico, ¿vale? Ahora os hago una pequeña introducción, ¿vale? Yo porque luego entraremos en el, digamos, entorno de producción y ahora veréis una serie de pantallas posteriormente, pantallas del SIRAJ, en el cual, bueno, no se verán bien las letras, simplemente para que aquellos que no hayáis tenido contactos, porque somos muchos en el curso, habrá muchos que sí que los estéis utilizando, somos 256 en estos momentos. Aquellos vosotros que estáis utilizándolo, pues ya estaréis muy acostumbrados, pero los que no lo hayáis visto nunca, entonces, bueno, pues que os vayáis acostumbrando a las distintas pantallas, a la interfaz del SIRAJ, porque se trata de un sistema bastante bien pensado, ha sido, bueno, también se ha ido puliendo a lo largo de los años, pero se trata de un sistema bastante bien pensado, pero que también os digo que os vayáis o no os vayáis acostumbrando demasiado a esto, porque enseguida pasaremos al SIRAJ 2, ¿vale? Dentro de, pues yo creo que ahora está, bueno, ahora nos pasaban un poco a entorno de pruebas, pero pasaremos seguramente, yo creo que en un año ya tendremos el SIRAJ 2. Básicamente es lo mismo, ¿vale? Básicamente es lo mismo el SIRAJ 2, simplemente pues cambia un poco la forma y cambia un poco o que lo que hace es integrar la sentencia, por ejemplo, pongamos por ejemplo las sentencias condenatorias y las órdenes de protección, las integra con el sistema de registro central de penados. Es un tema más informático que práctico, pero que, bueno, se cambia todo, se cambia lo que es la forma de ver la aplicación, ¿vale? Bueno, como hemos dicho, como base está el Real Decreto 95/2009, también la Ley 18/2011, se trata, bueno, de una ley, pues hago un pequeño resumen, pero se trata simplemente de una ley que lo que hace es decir bueno, que los operadores jurídicos tenemos que utilizar todos los resortes tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Bueno, fundamental en el SIRAJ, ¿quién inscribe? ¿Vale? ¿El qué se inscribe? ¿El cuándo se inscribe? ¿Y quién puede consultar? Bueno, y situaciones problemáticas, ¿vale? El fundamental en el contenido de todas estas cinco cuestiones no es el quién, cuándo y quién puede consultar, sino sobre todo, lo importante es el qué se inscribe. Cuando vosotros vayáis a dictar o a tramitar una resolución procesal, hay que plantearse siempre todas las cuestiones siguientes. Si
hay que esa resolución procesal que se está tramitando, hay que integrarla en SIRAP, es decir, hay que hacer alguna anotación en SIRAP o en GRP o en el punto neutro judicial, ¿vale? Os voy a poner un pequeño ejemplo, ¿vale? Si estamos tramitando una orden de protección, vosotros estáis en la guardia, una urgente, y si resulta que el juez acuerda una orden de protección y dice, bueno, aquí está el auto, venga, pues eso, claro, si se queda ahí, no deja de ser un papel, ¿vale? Pues se trata de una orden de protección, se notifica a las partes, bien, se requiere a las partes para que no se pueda aproximar a su expareja durante 1000 metros, pongamos el ejemplo, y durante el plazo de tramitación de la causa, ¿vale? Todo eso hay que plantearse en dónde hay que remitirlo, ¿vale? Los que estáis ahora en el juego de violencia sobre la mujer, obviamente esto lo estáis viendo casi cada día, pero los que no, que sepáis que es fundamental, insisto mucho en las órdenes de protección, en cuanto a que esa orden de protección hay que integrarla, hay que notificar a las partes, etcétera, lo que venimos haciendo habitualmente, y sobre todo hay que inscribirla en el SIRAG y hay que enviarla por GRP a los Mossos de Escuadra, ¿vale? Añado, en el punto neutro judicial también hay que enviarlo a través de la oficina de atención a la víctima, ¿vale? Se trata, digamos, la pregunta fundamental es ¿qué se inscribe? ¿Vale? Empezamos por la primera, por el quién inscribe, ¿vale? A ver, ¿quién inscribe? Vale, según el artículo 13 del Real Decreto 25.9, es el letrado de la Administración de Justicia quien inscribe, ¿vale? Que es el que debe ejercer el control de la exactitud de los datos cumplimentados por la oficina judicial, ¿vale? El letrado tiene que enviar al registro los datos que a su vez ha venido a integrar la oficina judicial, ¿vale? Hasta que no se envían por parte del letrado, no pueden formar parte del registro, es como la firma, ¿vale? Vale. El que se inscribe, bueno, ya os he dicho un poquito el artículo 8 y 9 del Real Decreto 95-2009, pero sobre todo veremos lo siguiente, aunque lo veremos más tarde, lo que trataremos es de determinar la mayor parte de los casos que se debe inscribir. Obviamente aquí en el curso de 2 horas y media no se pueden decir todos los casos, pero sí que podemos decir... que os planteéis cada vez que se dicte o que cada vez que se tramite una resolución procesal, si se debe o no integrar en el SIRAG esa resolución procesal. Pongo un ejemplo, en el caso Marilu, no existía el SIRAG en ese momento, solo existía el Registro Central de Penados. Si el juzgado 1 hubiera introducido en el SIRAG la obligación de comparecencia por acta y el juzgado 2 hubiera integrado en SIRAG la búsqueda y captura e ingreso en prisión, esa persona, al hacer la comparecencia por acta y comprobarse en SIRAG, bueno, saldría una alerta diciendo que esa persona en el juzgado de al lado tiene una búsqueda y captura e ingreso en prisión, ¿vale? Pues avisa a la policía y lo coge. ¿Esto pasa en la realidad? Bueno, como estamos aquí en Petit Comité, podemos decir que no, porque las comparecencias a por acta todavía no tienen hay una pequeña problemática en cuanto a su registro, ¿vale? En cuanto a su comprobación. Hay oficinas en las cuales sí que se realizan esas comprobaciones, ya os he dicho que en la Ciudad de la Justicia ahí está centralizado y cada persona que comparece, bueno, pues se le hace, digamos, un análisis de si tiene o no buscas y capturas. Sí que es verdad que no se hace el análisis conforme al SIRAG, sino conforme a las bases de datos policiales. Pero bueno, digamos que es el germen para que venga o en un futuro a poder comprobarse eso. Sí que es verdad que las comparecencias a pud actas tienen una idiosincrasia que bueno, que es bastante sui generis, porque claro, la comparecencia a pud actas se puede realizar en cualquier, si no hay ningún impedimento, se puede realizar en cualquier juzgado de paz que a uno le venga bien. Entonces, claro, los juzgados de paz obviamente no tienen los medios para poder detener a nadie. Pueden comprobar en SIRAG que esa persona está en busca, bueno, y advertirle o incluso llamar a la policía, pero nada más, ¿vale? Bueno, ¿el cuándo se inscribe? Vale, no es una recomendación, es una obligación que establece el Real Decreto 95-2009, que cuando se trate bueno, básicamente os hago un resumen. Registro Central de Violencia de Género Doméstica, de forma inmediata.
y en todo caso en el plazo de 24 horas. Y el resto, pongamos una comparecencia por acta una sentencia condenatoria no firme o una sentencia condenatoria firme, pues hay que anotarla también de forma inmediata, pero en todo caso en el plazo de 5 días, ¿vale? Desde que se dictó la resolución. Aquí os paso una pequeña... Vale. Mira, aquí Fátima, mira, esto me parece muy interesante. Fátima dice que los juzgados de paz no podemos comprobar el SIDA y no tenemos apoyo de acta. Ay, pues, perdón, que ya antes no hacéis comparecencias de apoyo de actas ya, porque antes sí que se hacían. Pues, perdonad entonces los de los juzgados de paz, si es que ahora no se hacen las comparecencias de apoyo de actas. Tienen que ir, supongo, al juzgado de cabecera, ¿vale? Bueno, gracias en todo caso, Fátima, por la aclaración. Bien, pues entonces imaginaos pues el juzgado de Granollers, que no sé si tendrá comprobación o no, bueno, comprobación de SIRAG sí, por supuesto, pero que no sé si se hace exactamente, ¿vale? Bien, vale, muchas gracias, perfecto, sí, quedo enterado. Bien, como os decía, pues rectifico entonces las comparecencias que se hacen en el apud actas, que se realizarán al juzgado de cabecera, del partido judicial de cabecera, pues lo ideal sería que se comprobara cada uno de los asistentes si policialmente tiene una búsqueda y captura. Entonces sí que pues habría que activar los mecanismos relativos, ¿vale? Bien. Pasamos a ver, para los que no hayáis tenido acceso al SIRAG alguna vez o habéis tenido muy poco, aquí tenemos, veis, el inicio del SIRAG, ¿vale? El inicio del SIRAG. Mira, para un momentito, porque Trini en Figueras 3 comprobamos en el chat, comprobamos con el SIRAG todas las apudactas y en alguna ocasión hemos tenido que llamar a Mossos d'Esquadra. Mira, Trini, pues me parece una práctica buenísima. Que, bueno, más que una práctica, una obligación. Yo hablando con compañeros y eso, me consta que no se hace eso, o que no se hace en casi ningún juzgado, pero realmente lo que hace Figueras 3 pues sería lo ideal, ¿vale? Decirle que se espere y entonces se avisa a la policía o esto, mira, en Tortosa, pues María Teresa también nos dice que también lo hace. Pues mira, estas son prácticas que son, bueno, prácticas, digamos, obligatorias, pero que, bueno, que no sé si son tan habituales en los órganos judiciales, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, eso es lo que hay que hacer. E incluso, a veces también se han podido salvar buscas y capturas, ¿vale? Buscas y capturas de citaciones. Por ejemplo, Trini, que está en Figueras 3, pues podría darse la situación, aunque es un poco más de estar por casa, pero bueno, imaginaos que os encontráis una búsqueda y captura, pongamos, de mi juzgado para citación. Podríais avisar, aquí se incluso se podría hacer una diligencia de constancia o esto, y un auto dejando sin efecto la detención y ordenando que se le cite ahí en Figueras porque lo tenéis presente haciendo una comparecencia por acta. No es lo más correcto, pero bueno, a veces también unas buscas y capturas, una detención, son unos recursos que se utilizan, que son muy importantes, y aparte también la privación de libertad de una persona que podría, digamos, solventarse de una manera más rápida, ¿vale? Mira, Melanie también, en Blanes, todos los juzgados, mira, oye, pues me dejáis, la verdad, más tranquilo en ese sentido, porque veo que muchos de vosotros comprobáis, ¿vale? Perfecto. Y en Nava también. Vale. Bueno, seguimos. Esta es la interfaz del Sistema Integral de Registro de la Administración de Justicia. Cuando introduce las claves salen estos datos. Estos accesos al registro central de penados, medidas cautelares, violencia doméstica y de delincuentes sexuales. Ya os he dicho, el de delincuentes sexuales, pasad de él porque no se puede acceder a él.
sino que se integra a través de los registros que hacemos nosotros. Luego veremos cómo, ¿vale? Vale, esto es otra de las pantallas, ¿vale? Esta es mejor. Pongo esta primero mejor por una razón, porque cuando te piden datos, te piden primero los datos de identificación del denunciado y de la víctima. No se ve mucho aquí, pero bueno, aquí pone datos denunciado y datos víctima. Esto solamente pasa con el registro central de violencia doméstica y también, ¿no?, y violencia de género, porque integran ambos, ¿vale? Te piden datos siempre del denunciado y de la víctima. Hago también otro pequeño inciso, porque aunque luego vendré insistiendo, los delitos de quebrantamiento, de condena o de medida cautelar no son delitos contra las personas, son delitos contra la Administración de Justicia, pero que han de registrarse en el Registro Central de Violencia Doméstica de género, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, primero porque lo dice el artículo 23C del Real Decreto 95-2009, pero también es especialmente para porque la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer lleva esos delitos cuando se trata de quebrantamientos de condena o de medidas cautelares en los cuales se trate de delitos de violencia de género, pero también porque lo que hace es integrar todos los delitos que tengan que ver con el ataque contra una persona que tenga esas características del 173.2 del Código Penal y que por lo tanto se tenga toda la información en el Registro Central de Violencia Doméstica, ¿vale? Ya os he dicho, piden aquí datos denunciado, datos víctima. ¿Qué datos necesitaremos para poder introducir un asunto? Bueno, ¿veis todo lo que está marcado en amarillo? Bueno, pues eso es lo que hay que registrar. Los datos en blanco hay que registrarlos también, ¿vale? También. La diferencia entre amarillo y blanco es que amarillo no te deja pasar de pantalla y el blanco sí que deja pasar de pantalla. Un ejemplo, no te deja pasar sin poner la nacionalidad, pero sí que te deja pasar si no pones el nombre del padre y de la madre, ¿vale? Para un momentito porque Noelia me pregunta. Una pregunta. Las auxilios no tenemos acceso a mirar si hay alguna requisitoria y las apudacta las hacemos manuales. Bueno, pues efectivamente, Noelia, esto es una muy buena pregunta porque este es el problema, ¿vale? A ver, un momentito. Una pregunta. Empezamos por Noelia, ¿vale? Por el tema de que los auxilios no tenemos acceso a mirar, ¿vale? No tenéis acceso porque el letrado no os ha dado acceso. Si os da acceso, sí que podríais mirar las requisitorias, ¿vale? Simplemente se trata de el letrado en gestión de usuarios puede daros acceso para que podáis comprobarlo sin ningún tipo de problema. Las apudactas se hacen manuales, efectivamente, las apudactas se hacen manuales y eso en determinados partidos judiciales. En Barcelona ya os he dicho que tenemos una oficina centralizada en el cual, bueno, se comprueba si tiene algún tipo de búsqueda y captura. Cuando son manuales, como es el caso, Noelia, que no sé en qué destino estás, pero sí que sería lo ideal mirar en SIRAG para ver si tiene esa persona la búsqueda y captura. No, o sea, sí para llamar a la policía, que también, pero también, por ejemplo, se puede aclarar, como os he dicho, a base de una llamada a otro juzgado, y dice, ay, pues esta persona simplemente le tengo que notificar el auto de suspensión de pena o simplemente le tengo que dar una citación para juicio. Pues se puede arreglar con un auto de cese por parte del órgano que emite la requisitoria y citando a esa persona por parte de ti misma, de Noelia, ¿vale? Pero bueno, muy, muy buena la pregunta, ¿vale? Josefa, sigo respondiendo preguntas, ¿eh? Josefa Germán me pregunta que, bueno, pone que el nombre del padre y madre es importante, por supuesto que es importante. Acordaos que están las amarillas y, digamos, las pestañas amarillas y las pestañas blancas. Las amarillas son las obligatorias sí o sí, no te deja pasar de pantalla, y las blancas son obligatorias sí o sí, pero que se puede pasar de pantalla si no tienes ese dato, ¿vale? Si no tienes ese dato. Sara, continuando al hilo de esto, que dice, si falta un apellido se escribe no consta. Sí, pero no.
Bueno, o sea, pues, son pocos los casos en los cuales, bueno, si son, bueno, sí, en teoría está bien dicho. Pasa que en el caso utilizaremos luego lo de la lupa, ¿vale? La lupa que es una herramienta fundamental que se introdujo en el año 2014-2015, que lo que hace es conectar con la base de datos del INE y por lo tanto integra lo que tiene el INE con el SIRAG, ¿vale? Entonces todos los datos que aparecen ahí se vuelcan, ¿vale? En teoría no tendría que poner o que faltar el segundo apellido, pero a veces, bueno, si hay, si son extranjeros, ya no se necesita el anotar el segundo apellido. No hace falta poner no consta, sino que simplemente te deja pasar sin el segundo apellido, ¿vale? Si pone no consta, sí, se pone no consta Montserrat, se pone no consta de acuerdo con la información de los Mossos de Escuadra, por ejemplo. Bueno, ahora mismo no sé a qué te refieres exactamente. Pero lo que se trata, bueno, es de integrar el INE en el esto. Cuando digo el INE, mirad, aquí en la pantalla, no sé si se ve, aquí, no, no se ve. Aquí, donde lo estoy marcando con el puntero, hay una lupa, ¿vale? Y entonces se integran todos los datos. Aquí donde pone el segundo apellido, que veis, no sé si se ve que pone Sánchez, si no consta ninguno. Por ejemplo, si es español y no consta ninguno, es raro, pero bueno, pues sí que habría que poner no consta, desconocido o cualquier otra fórmula, pero sobre todo mejor si no consta. Pero es raro, ya os he dicho que si es extranjero, aquí ya no es necesario poner no consta o NC o esto, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta que me dejo y si no, vale, en Samboy somos los auxiliares para hacer las presentaciones. Y todos verificamos si hay alguna busca a través del GRP. Vale. Carmen, sí, pero no. O sea, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Lo que pasa que, claro, acordaos que el GRP es solo de ámbito en Cataluña. Es decir, si va uno a hacer una presentación a PUDAC y resulta que está en busca por Albacete, pues eso en GRP, claro, no sale. Eso sale en SIRAG. ¿Vale? Vale, Josefa. El nombre de país es importante, porque si no te deja pasar en la anotación de la P. Bueno, perdón que te rectifico, que te rectifique, o sea, sí que te deja pasar, lo que no te deja pasar es sin el lugar de nacimiento, con el lugar de, o sea, sin el padre y la madre, sí que te deja pasar, lo único que te advierte que no están anotados. Pero sucede en bastantes ocasiones, sobre todo, bueno, a veces por la práctica se ve más un poco con personas árabes que no nos consta en ningún lado el padre y la madre, y entonces no se anota, pero se deja en blanco, ¿vale? Se deja en blanco, pero sí que te deja pasar. Es con el lugar de nacimiento con lo que no te deja pasar. Por cierto, con el lugar de nacimiento añado fundamental respecto de aquellos que son nacionales de la Unión Europea, que es fundamental poner bien el lugar de nacimiento, el lugar correcto. En el caso, por ejemplo, de una persona marroquí, poner Marruecos ya está, no pasa nada. Pero, por ejemplo, si es de Rumanía, sí que hay que anotar bien la localidad en la cual está, o se produjo el nacimiento, porque luego esto sí que está interconexionado el Registro Central de Penados en la Unión Europea. Acordaos que ahora hay que pedir los antecedentes penales europeos cuando se trate de personas que sean, bueno, de la Unión Europea, ¿vale? O que se tenga sospechas o todo tipo de extranjeros, hay que pedirlos al Registro Central de Penados. Ya digamos que no se pide el Registro Central de Penados normal, sino que se hace una consulta y en 3 días te la remiten. Luego veremos algún ejemplo, ¿vale? Bueno, lo de los padres, bueno, creo que ya lo he aclarado. No, de verdad que se deja en blanco y te deja continuar. Sí que después te sale una pantalla diciendo, advirtiendo que no están anotados los padres, pero te deja continuar, ¿vale? Simplemente que pone el registro central de penados, te lo pone en blanco y ya está, ¿vale? Bueno, y esto sería cuando envías cuando integras una sentencia, esto, acordaos, mirad, esta persona, hemos dicho Sancho, Sánchez, Sánchez, que es un ejemplo, se le pone una sentencia o se le ha condenado una sentencia, pues en este caso una pena de prisión, ¿vale?
En estos momentos nos encontraríamos con el registro central de medidas cautelares y sentencias no firmes. Pongamos que esta sentencia no es firme, ¿vale? El juez os ha dado una sentencia en la cual pues, no es una sentencia de conformidad, sino que es una sentencia dictada y que hay que notificar a las partes, que cabe recurso de apelación, 10 días en el ámbito del procedimiento abreviado, 5 días cuando se trata de diligencias urgentes. Y, bueno, pues hasta que no se declare la firmeza de esa sentencia, bueno, pues se hace el registro ahí y ya está, ¿vale? Entonces tenemos aquí una persona que ha sido condenada a una pena de prisión. Cuando se afirme, bien porque esta sentencia ha sido de conformidad, bien porque esta sentencia ha sido declarada firme, porque ha transcurrido el plazo y no se ha interpuesto el recurso correspondiente o se ha elevado a la audiencia y ha vuelto, bueno, pues entonces tendremos que enviarlo al registro central de penados, ¿vale? Esto ya estamos en otra dimensión, digamos, en otro registro. Aunque hemos pasado toda la información del SIRAG a otro registro, no deja de ser los mismos datos, ¿vale? A efectos nuestros, para nosotros prácticamente es el mismo registro. Efectos informáticos son distintos registros, ¿vale? De hecho, son distintos encargados que hay en Madrid, que se encargan un poco del mantenimiento de uno u otro, están interconexionados, pero tienen distinto mantenimiento, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque el registro central de penados tiene vida propia, tiene vida no eterna, pero casi. Cuando a esta persona se le introducen los antecedentes penales, esos antecedentes penales, luego hay que irlos actualizando, ¿vale? El SIRAG es un sistema que hay que irlo actualizando continuamente. Vuelvo a insistir, cuando dictéis o cuando tramitéis una resolución procesal, hay que preguntarse si hay que integrarlo en todos los sistemas, en el GRP, en el punto de control judicial y en el SIRAG, ¿vale? En el caso del SIRAG, que es lo que estamos teniendo hoy, claro, cuando se trate de una sentencia condenatoria, imaginaos, pongo el ejemplo de que se ha condenado a una pena de prisión de 8 meses, ¿vale? Pues se introduce en SIRAG, como hemos visto antes, y se pone una pena de prisión. Pero luego resulta que estáis tramitando un auto aclaratorio en el cual, bueno, el juez se ha equivocado y en vez de 8 meses se ha puesto 6 meses de, o sea, tenía que haber puesto 6 meses de prisión, ¿vale? Por un tema, imaginaos, penológico, que no viene al caso, pues. Ostras, me he equivocado. Donde quería decir 8 meses, debía poner 6 meses. ¿Vale? Pues entonces hay que anotarlo en SIRAG también. ¿Vale? Vale, pues entonces, cuando se trata de una firmeza, pasamos al registro central de penados. ¿Vale? El registro central de penados, que es el que crea los antecedentes penales. Este, una vez que crea los antecedentes penales, ¿ya muere ahí? No, no muere ahí. Hay que irlo actualizando. Por ejemplo, este robo con violencia, veis aquí los delitos, aquí hay unas penas, entonces tenemos que actualizarlo conforme vaya cumpliendo o incumpliendo, conforme se le suspende o no se le suspende la pena, conforme se le sustituye o no se le sustituye la pena, pues también, ¿vale? Esta es la nota de condena en el cual, bueno, pues quedan creados los antecedentes penales, ¿vale? Ya veremos. Tengo una pregunta. Vale. Jessica pregunta. ¿En alguna ocasión nos ha ocurrido que anotada sentencia en SIRAG al incoar ejecutoria o actualizar consta como cancelado, cuando no debería estarlo? Pedimos la reapertura y las anotaciones han desaparecido. Correcto. Ahora os explico por qué. Repito la pregunta, que dice Jessica. Que en alguna ocasión nos ha ocurrido que anotada sentencia SIRAG al incoar ejecutoria o actualizar consta como cancelado, cuando no debería estarlo. Pedimos la reapertura y las anotaciones han desaparecido. Vale, respondo primero a la cuestión de Jessica porque me parece especialmente relevante, sobre todo para aquellos que estáis en instrucción que lleváis las ejecutorias de delitos leves o cuando los que estáis en juzgados de penales de ejecución. Vamos a poner el ejemplo que hemos visto antes, sentencia condenatoria, a ver, aquí. Hemos puesto una sentencia condenatoria a una pena de prisión, ¿vale? Mientras no sea firme, esto está vivo,
¿Vale? Este registro está vivo. Pero ¿cuál es el problema? O no, no hay ningún problema. Cuando esto está, os he dicho que son registros aparte, pero cuando esto es firme, se envía al registro central de penados y rebeldes. ¿Veis aquí una pestaña que pone aquí enviar al registro central de penados? Pues es lo que, lo que hace enviar al registro central de penados. Se anota la firmeza y el juzgado de instrucción, si estáis en un penal, si es una conformidad dentro del juzgado de instrucción. Entonces, en ese caso, seguís vosotros mismos al juzgado de instrucción. Pero bueno, se trata de una sentencia que es firme y hay que enviarla al registro central de penado. Vale. El sistema que rige en el SIRAG es que todos aquellos asuntos en los cuales no haya ni una medida activa o que se haya remitido al registro central de penados, quedan archivados, ¿vale? Y quedan canceladas todas las medidas. ¿Qué supone eso? Que no se, que ese registro, digamos que está muerto, ¿vale? Está muerto. Acordaos, una pena de prisión, imaginaos un hurto, pena de prisión. 8 meses, que luego por un error se ha rectificado a 6. Hemos modificado, lo enviamos al registro central de penados porque es firme y ya está. Entonces se anota la nota de condena, ¿vale? Ya está anotada la nota de condena. Vale. Hasta ahí ningún problema, porque si cumple la pena de prisión o han transcurrido los plazos de suspensión de la pena y por lo tanto se produce la remisión definitiva de la pena, pues ya no tendremos ningún tipo de problema. Se actualiza la nota de condena y ya está. Pero, ¿cuál es el problema? Imaginaos que esa persona que se le ha condenado 6 meses de prisión tiene que ingresar en prisión porque no se ha acordado la suspensión de la pena. Entonces, en ese supuesto, esa persona se le requiere para que ingrese en la prisión más próxima a su domicilio en el plazo de 15 días. Si no ingresa, bueno, se dicta una busca y captura e ingreso en prisión. ¿Vale? Entonces, esa búsqueda y captura e ingreso en prisión, vosotros que estáis en un juzgado ejecutando una pena, no se inscribe en el registro central de penados, sino que volveremos al SIRAG, ¿vale? Y cuando anotemos el SIRAG de esa causa, nos encontraremos que el sistema nos dice, esta causa está cancelada, ¿quieres reactivarla? Y le dices que sí, ¿vale? Cuando te la reactiva, porque pasan unos una media hora o así más o menos hasta que te la reactivan, te introducen en los datos, ¿vale? Te salen los datos del procedimiento. Pero, como dice Jessica, la información que tenemos, en ese caso no nos daría las buscas y capturas anteriores que se hubiera puesto detención o las medidas que se hubieran podido cancelar anteriormente, ¿vale? No te la recupera. ¿Sería ideal que estuvieran ahí? Sí, lo que pasa es que, claro, lo que pretende el registro es eliminar todos aquellos datos que sean innecesarios, también por tema de protección de datos, ¿vale? No sé si Jessica, si he podido contestar, si no me lo pones, pero bueno, que es un tema registral del sistema integral del SIRAG, en el cual todas aquellas medidas efectivamente quedan eliminadas. Laia Radresa, a la hora de actualizar los penales, ¿cuál es la forma correcta de anotar una prórroga de suspensión? Bueno, Laia, simplemente en el registro central de penados anotaríamos en la suspensión, pues pondríamos más años y ya está. Es decir, no hay una, que yo sepa, vamos, no hay una anotación específica de prórroga de suspensión, sino simplemente esa suspensión queda prorrogada. Sara, requisitorias prescriben a los 5 años. Sí, bueno, no todas, depende también del delito. Por ejemplo, acordado, las injurias y calumnias es 1 año, los delitos leves también es 1 año, pero bien puesto, porque Sara, porque así, bueno, me permite añadir que cuando inscribáis una búsqueda y captura, una requisitoria, pongáis en la fecha de finalización, que está, digamos, es una casilla blanca y por lo tanto os permite pasar. Pero si sabéis el dato de la prescripción de esa búsqueda y captura, pues que la anotéis, ¿vale? Xavier Vallejo, muchas veces tarda muchas horas o días en reabrir. Sí,
Siempre hemos hecho la coña que hay un funcionario en Madrid que tiene que dar un botón y si no está. Bueno, pues no hagas la coña porque, bueno, más o menos es así. Porque tiene su razón de ser. Por ejemplo, el lunes fue fiesta, creo que fue fiesta en Madrid, sí, me parece, pues, no, no sé, San Isidro, me parece que fue. Y no te dejaba reabrirlos, no te dejaba reabrirlos. Me tendría que haber alguno de guardia, aunque sea. Pero bueno, hay distintos medios para paliar esa situación. Pero lo de días, o sea, muchas horas, días, la verdad es que es raro. Muchas horas, bueno, no sé, a mí más o menos en media hora, una hora lo tenemos, siempre que ya has dicho que no sea fiesta. Tiene sentido porque, claro, aquí muchas veces entra el tema de la responsabilidad. Cuando tú pides reabrir, tú estás pidiendo reabrir, pero quien acuerda reabrirlo es el registro, ¿vale? No es que sea una forma automática, sino que el responsable de ese registro no es solo quien solicita reabrirlo, sino también quien lo reabre, ¿vale? A ver, sí que es verdad que en la práctica siempre te van a dejar reabrirlo, pero, por ejemplo, si vosotros tenéis anotada una nota de condena en un asunto, ¿vale? Y queréis anotar, por ejemplo, y el SIRAJ queda ya muerto, si queréis reabrir ese SIRAJ, os pregunta la causa que por qué lo queréis reabrir, ¿vale? No sucede lo mismo si vosotros habéis anotado una búsqueda y captura, la habéis cancelado y al cabo de 3 meses habéis dictado una sentencia condenatoria y queréis registrar esa sentencia en el SIRAJ. Ahí simplemente os pregunta si lo quieres reabrir o no, ¿vale? Pero no, en otros aspectos te pregunta el por qué, ¿vale? El por qué lo quieres reabrir y tienes que anotar o tienes que pedirle o decirle al registro que por qué lo quieres reabrir. Un caso paradigmático es el siguiente. Tenemos dos acusados en penal. A uno se le pone en búsqueda y captura y al otro no, ¿vale? Al que le hemos puesto en búsqueda y captura ya lo tenemos registrado y simplemente lo tendríamos que reabrir cuando anotemos la sentencia condenatoria, ¿vale? Se reenvía y ya está. Si luego al cabo de unos días esa sentencia o esa sentencia condenatoria, pongamos que se dicta una sentencia de conformidad respecto del otro, al anotar la sentencia, claro, nos va a decir, oye, que este procedimiento, tú ya has dictado una sentencia condenatoria y lo has enviado al Registro Central de Penados, ahora, ¿por qué me lo pides otra vez? Y simplemente pones anotar la sentencia condenatoria de otro acusado. Te lo reabren en, bueno, no sé si a Xavier le ha pasado tanto tiempo. A mí normalmente media hora, bueno, yo normalmente más o menos media hora, una hora suelen tardar, ¿vale? A veces más rápido, más cosas. Seguimos con un poco viendo la interfaz, luego pasaremos un poco a producción. A ver. Ahora. Vale, y también son las alertas, ¿vale? Alertas y avisos, fundamental. ¿Por qué es fundamental las alertas y avisos? Porque, bueno, es para lo que ha sido creado el SIRAJ. El SIRAJ para conexionar uno con otro, ¿vale? A veces a mí me ha pasado que estamos inscribiendo la prisión provisional de uno, por ejemplo, que hemos puesto, busquen captura ingreso en prisión, lo resulta que lo han cogido, pues ponemos prisión provisional. Y me salta una alerta que en un juzgado de Figueras o de La Coruña, pues que esa persona resulta que lo tienen en busca y captura. Bueno, pues le mando un mensaje a través del punto neutro judicial, ¿veis? Ya estamos utilizando diversas aplicaciones, un mensaje a través del punto neutro judicial a ese juzgado diciéndole que, oye, que me ha saltado una alerta en SIRAJ, que tú lo tienes en busca y captura, resulta que yo lo tengo en prisión provisional, ¿vale? Pues bueno, para esto sirven las alertas. Estas alertas, ¿vale? No, no las alertas estas, sino estas. Estas son, o eran fundamentales hasta que el propio sistema se lo cargó. ¿Por qué? Porque el sistema se lo cargó porque hay tantas, tantas, tantas alertas al día que te salen porque no criba especialmente bien y entonces, claro, cada día, pues, yo, por ejemplo, puedo tener del orden de 20 o 30 alertas de este tipo. Claro, verlas a la semana son
150, pues al mes 600. Pues es imposible ver todas esas alertas. Si fueran importantes, ¿habría que hacerlo? Sí. El problema es que de esas, pues no demasiadas son importantes, porque lo único que hace es cruzar datos. Pongo un ejemplo, si tú has puesto una búsqueda de captura hace unos años y ya está cancelada, no te va a salir la alerta. Pero si tú tienes una sentencia condenatoria y otra persona ha dictado otra sentencia condenatoria, pues te salen los datos. ¿Es fundamental eso? No, porque no te da una información que puedas utilizar. Sí que te da información que tú pongas en búsqueda y captura a alguien y resulta que le salga una sentencia condenatoria a otra, pues ahí hay que ver si esa sentencia condenatoria es especialmente reciente, porque entonces eso quiere decir que si lo han condenado es que lo han podido citar y esa dirección que puedes ir a es buena, ¿vale? Bien, pues seguimos pasando pantallas. Me centro un poquito en las alertas, cuando introducí las claves en SIRAG, las claves que previamente os ha dado se os crea un usuario por parte del letrado, luego ya tenéis que modificar las claves. Y una vez que ponéis los datos y el usuario y la clave, sobre todo lo que os empiezan a saltar alertas de este tipo, ¿vale? Os he dicho, son importantes, el problema es que hay tantas que es casi imposible abarcarlas todas. Pero bueno, a veces salta la misma alerta cuando está registrando a alguien y eso sí que es interesante verla porque ¿qué estás registrando tú? Y resulta que tú estás registrando una búsqueda y captura y resulta que te salta la prisión provisional que tiene otro juzgado de otro partido judicial, pues dices, ostras, voy a comprobar en el punto de otro judicial si esta persona o en el SIPCE en caso de Cataluña, si esta persona está en prisión provisional o está en prisión y por lo tanto puedo dejar sin efecto esa búsqueda y captura, puedo dictarla directamente y poder reactivar esa causa. Esta alerta y avisos. Esta sí que se ha creado hace poco por las distintas, bueno, porque muchos letrados lo pidieron y porque la verdad es que es fundamental. Esto estamos poniendo el caso de las requisitorias. En las búsquedas y capturas, siempre os estoy hablando del tema perdón, en el SIRAG, siempre os estoy hablando de las búsquedas y capturas. ¿Por qué? Porque hay veces que se pierden por el camino muchas búsquedas y capturas y se pierden por el camino que se ha tramitado todo, se ha detenido a una persona, pero luego pues no ha servido, digamos, de nada. Bueno, pues esto lo ha venido a paliar en cierta medida estos avisos, ¿vale? Estos avisos lo que hacen es decir al juzgado, ¿vale?, que una búsqueda y captura tuya o que un procedimiento tuyo, otro juzgado se ha metido en tu procedimiento, ¿vale? Como si fuera un troyano, pero se ha metido en tu procedimiento para hacer algo, ¿vale? Y ahí te lo dice, ¿vale? En este caso, son nombres inventados, por supuesto, Daniela, Instrucción 37 de Madrid, se ha metido en tu procedimiento abreviado, pues el 500 o 50, el que sea, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues que a esa persona lo han detenido, el 9 de octubre del 21 lo han detenido, o lo han detenido o algo han hecho, pero está claro que algo ha pasado en ese procedimiento. Y un juzgado externo al tuyo, ajeno al tuyo, ha accedido al SIRAG. ¿Por qué os digo esto? Bueno, porque sobre todo todos los que estéis en juzgados de instrucción, a veces hay prácticas que sería conveniente realizar. Si vosotros entre semana hay una búsqueda y captura, bueno, pues simplemente se avisa al juzgado que ha emitido la requisitoria para que os pase mediante exhorto todas las actuaciones que deba realizar. Pero el problema, claro, son cuando son fines de semana y se detiene una persona en la cual en el SIRAG nos consta que es una búsqueda y captura y citación. No lo vas a tener 2 días detenido. Bueno, esto ya no es decisión ni vuestra ni nuestra.
El juez decidirá si lo tiene o no detenido o si prorroga la detención, pero lo normal es que se le deje en libertad si se trata de una busca y citación o una notificación, entonces se le deja en libertad. ¿Vale? Pues en ese caso el juzgado de guardia que ha recibido al detenido tiene que acceder al SIAS para cancelar la busca y captura. ¿Vale? La busca y captura de ese otro juzgado. ¿Para qué sirve esto? Bueno, es como cesar el GRP, realmente es lo mismo. Es decirle a los otros juzgados, decirle también a la policía que esa persona ya no está en busca y captura porque lo hemos detenido y actúas sobre el otro órgano judicial. ¿Vale? Vale. Ahora veremos que dice Olga que la documentación se cuelga en la búsqueda, efectivamente. Vale, luego veremos el tema de la búsqueda, de cómo hay que integrarla. Aquí en Cataluña lo de las búsquedas podemos buscarlo por dos vías, siempre y cuando se trate de juzgados en Cataluña. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión procesal nos permite ver la resolución que se ha dictado por parte del otro órgano judicial. Sí que es verdad que el SIRAC tiene más utilidad. ¿Por qué? Porque imaginaos un juzgado de violencia sobre la mujer que pone en busca y captura a una persona para que se le tome declaración. ¿Vale? Pues entonces ahí hay que colgar todo el atestado, se pueden colgar incluso imágenes, por ejemplo la declaración de la víctima, se puede colgar en declaraciones que se hayan realizado en Arconte, se pueden poner vídeos ahí en el SIRAC. ¿Para qué? Para que en el caso de que detengan a esa persona y se le haya requisitoriado para tomarle declaración, en ese caso pues entonces el juez tendrá toda la documentación necesaria, bueno, el fiscal, y la otra parte tendrá toda la documentación necesaria para poder tomar declaración a esa persona, ¿vale? Bueno, pues esto es fundamental, el sistema de avisos, para que digamos podamos actuar y sobre todo estar alerta porque si el lunes llegamos y resulta que nos encontramos ese aviso de que un juzgado se ha metido en tu procedimiento, ese procedimiento ya hay que sacarlo del armario de buscas y capturas para poder seguir dándole trámite, porque a veces lo ideal sería que te comunicaran por fax, por correo electrónico, por punto de orden judicial, por como sea, que se le ha detenido y que se han abierto unas indeterminadas respecto a esa persona y que se le ha citado, por ejemplo, para que comparezca en tu juzgado en el plazo de 10 días. ¿Vale? Pues ya tienes el procedimiento reactivado, ya accedes al GRP, accedes al SIRAC, porque en teoría es el juzgado que ha recibido al detenido, es el que ha tenido que cancelar la búsqueda y captura. Entonces, bueno, ya lo tienes presente ese procedimiento para cuando comparezca esa persona al juzgado o en el caso de que no comparezca, para recibir las indeterminadas en el momento que sea, ya tienes el domicilio de esa persona y lo intentas citar tú. ¿Vale? O hacer las actuaciones que correspondan, ¿vale? Sara, ¿cómo y quién lo cancela? ¿Vale? ¿Y qué capacidad tiene incorporar información? ¿Tiene que escanearse en forma reducida todo para poderse elevar? Bueno, en formato PDF o incluso en formato Word o en formato en Arconte, no me acuerdo qué formato es, la verdad, el sistema de los vídeos, se cuelga ahí sin ningún tipo de problema. El cómo y quién lo cancela, eso es más fácil. El cómo y quién lo cancela es a través de auxilio judicial. Luego lo veremos. Pero que hay una función en el SIRAG que no es registro de sentencia, no es anotación de nuevo, no es incoación, no es inhibición, no es acumulación, sino que es auxilio judicial o fondo u otra que es fondo documental de requisitoria. A mí donde más recomiendo es el auxilio judicial, porque te permite entrar en otro procedimiento de otro juzgado conforme si fueras un troyano, ¿vale? Y entonces tú le quitas la búsqueda y captura. Pongamos el ejemplo. Una persona que se le detiene, pongamos, ahora el día 6 de junio, si está en toda Cataluña. Pongamos que se le detiene el viernes por la tarde, ¿vale? Un juzgado de instrucción, bueno, se presenta al detenido viernes por la tarde porque un juzgado de lo penal lo ha puesto en busca y captura para citación. Entonces el juzgado de instrucción decide
decide dejarlo en libertad y que comparezca en el plazo de 10 días en el juzgado de lo penal. ¿Vale? Bien, pues entonces, si no lo cancela ese juzgado de instrucción, durante esos 3 días y medio, hasta que el martes venga el juzgado de lo penal a trabajar, no va a cancelar esa búsqueda y captura. Por lo tanto, está 3 días con la búsqueda y captura abierta cuando tendría que estar cancelada. ¿Vale? El SIDAG es un sistema vivo, tiene que ir eliminándose. Imaginaos, por ejemplo, que vosotros habéis pagado una deuda con Hacienda y resulta que está 3 días el sistema poniendo que todavía sois deudores. Pues bueno, pues esto es lo mismo. A mí me han puesto una búsqueda y captura, me han detenido y resulta que el sistema durante 3 días o hasta que te des cuenta, pues no lo cancelas. Por eso el juzgado de detenidos tiene que cancelar esa búsqueda y captura. Incluso puede actuar. Imaginaos que se le ha puesto se le ha dejado en libertad, pero con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, no el juzgado de paz. Entonces, tú puedes añadir una medida en el procedimiento de ese otro juzgado, ¿vale? A través de auxilio judicial. ¿Vale? Sergio Broto, el GRP avisa si cuando das de alta una requisitoria y en los últimos días han resuelto otra sobre la misma persona en otro juzgado. Sí, supongo, Sergio, que te refieres a las comunicaciones que remite los Mossos de Escuadra, ¿no? Creo que es estos, si es esta en concreto. Sí, efectivamente, los Mossos. Bueno, en el oficio de contestación, acordaos que el GRP no deja de ser un sistema de gestión procesal, ¿vale? Lo que pasa es que lo que permite es un sistema bidireccional con la policía, ¿vale? Efectivamente, requerimientos coincidentes. Pues entonces, en ese caso, te permite hacer una mezcla. Pero repito, es limitado porque es solo respecto de. Sería solo respecto de Cataluña. Mireia, en las búsquedas y capturas, en caso de declaraciones, se debe tener en cuenta traducir los atestados y declaraciones antes. Vale, sí, perdón, no estaba entendiendo. Sí. Sí, claro, sí, para introducirlo antes de adjuntarlo en el GRP y SIRA. Bueno, en el GRP no haría falta modificarlo porque, como es un sistema de gestión procesal solo en Cataluña, no haría falta traducirlo, perdón. En el SIRA sí. Sí, porque claro, pueden detener a. Imaginaos que está todo el atestado en catalán y eso, y claro, luego lo detiene Albacete, pues el juez de Albacete o de Zaragoza, pues tiene que ver traducido el atestado si es que hay que decidir respecto de la. A veces, muchas veces son solo el auto de búsqueda y captura. Pero claro, si hay que introducir todo esto, sí que es. Así que es como dice Mireia. Vale, seguimos un poquito. Incido también otra vez en la orden de protección. Vale, esto es un tema más jurídico, pero el tema de la. Tenemos distintas medidas: medidas penales, medidas civiles y medidas de asistencia y protección social. ¿Vale? Empiezo por las otras: las medidas de asistencia y protección social y las medidas civiles. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son las que menos interesan. ¿Vale? ¿El SIDAG te permite introducir las medidas civiles? Sí, hay que introducirlas también. ¿Son importantes? No tanto. Porque las medidas en la orden de protección son. La orden de protección te permite acordar medidas civiles, pero con un plazo muy determinado de 30 días. ¿Vale? Es importante en SIDAG introducir esas medidas y que a su vez se pongan los. 30 días en cuanto a la finalización. Es una casilla blanca, pero viene muy bien ponerlo porque luego a veces esas medidas están activas in eternum y no tendrían que estar, ¿vale? Luego tenemos las medidas penales, que son las importantes, sobre todo la prohibición de aproximación y comunicación. ¿Vale? Hay algunas comunidades autónomas que el SIRAG va directo a la policía, ¿vale? En el caso de Cataluña no es así. Pero hay otras comunidades que directamente lo que anotas en SIRA, cuando se le va a enviar por parte del letrado, va directamente a las bases de datos policiales, ¿vale? No todas, pero algunas sí. Entonces, si tú pones una prohibición de aproximación, la policía lo va a tener, ¿vale? Acordaos que el GRP, en este caso el SIRA, se comporta como un sistema de gestión procesal.
porque lo que hace es enviar el antiguo fax que se enviaba a la policía, el GRP es el antiguo fax que se enviaba a la policía, cosa que se envía de forma telemática, pues ahora el SIDAG hace lo mismo, ¿vale? Hace lo mismo, ¿vale? Hago un inciso que pregunta Miguel. ¿Existe notable en SIDAG la prohibición de profesión en contacto con menores y privación de la patria potestad? Por supuesto. Sí, sí, sí. Sobre todo la prohibición de profesión en contacto con menores. Está específico ahí. ¿Vale? Y la privación de la custodia también. ¿Vale? Es una medida civil, pero hay que ponerla. Como os he dicho, no es tan, 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 tan importante, pero sí que es importante porque decae en el plazo de 30 días. En el caso de que esté en una medida cautelar penal, habría que anotarlo sí o sí. ¿Vale? Vale. Prohibición de aproximación, prohibición de comunicación, todo eso está clarísimo. La privación del derecho a tenencia y porte de armas, también hay que anotarlo. La pulsera telemática o cualquier otro tipo de medida que se le pueda poner. Por ejemplo, prohibición de acudir a determinados lugares o ya no en caso de violencia doméstica, pero sí a veces se ha prohibido a personas acceder a determinadas estaciones de metro, ¿vale? Pues hay que, en SIDAG está como prohibición de acudir a determinados lugares, ¿vale? En GRP, si no me equivoco, o sea, no hay que poner prohibición de aproximación, en el caso de cuando se trate de prohibición de aproximación o de prohibición de acudir a una determinada estación de metro o a una determinada plaza o lo que sea, ahí hay que poner control específico, ¿vale? En GRP, si no me equivoco, creo que es eso. Pilar Martínez, ¿qué es la pulsera telemática? La pulsera telemática es un sistema de control que se pone pocas veces, pero que es un auto, o sea, se pone con una resolución judicial en el cual es un poco parecido a la orden de protección. Simplemente lo que está haciendo es que obliga a una persona a llevar una pulsera telemática para que la víctima pueda tener en todo caso y el órgano judicial tenga en todo caso control de esa persona y que en ningún caso se pueda acceder a la persona que establezca la resolución judicial. El ejemplo, pues las exparejas que uno denuncia y el juez considera que se puede, que no es necesaria una prisión provisional, pero que se le pone una orden de protección a esa persona y una de esas medidas también es la instalación de sistemas electrónicos, que es la pulsera telemática, ¿vale? La pulsera telemática es un sistema en el cual se le pone una pulsera en el tobillo del investigado y se le da un dispositivo a la víctima. Ese dispositivo, una especie de teléfono móvil con sistema satelital, pues que pita cuando se le acerca a menos de la distancia que se ha marcado. ¿Vale? Esto es la empresa 3M, es la que tiene la concesión por parte del ministerio del sistema. Si el juez, por ejemplo, acuerda eso, bueno, pues hay un teléfono que se llama el sistema Cometa, en el cual son los que vienen a instalarte a esa persona, le instalan la pulsera y a la víctima pues, le dan el teléfono móvil, en el cual pita cuando esa persona está cerca. Sí que tiene muchos errores, pero muchos errores comunicativos, pero esto ha pasado, que gracias a esa pulsera pues, se salvó la vida de algunas víctimas, porque estaba pitando y entonces fue la policía a la casa de la víctima y le quitaron literalmente el cojín de la cabeza de la víctima y la pudieron salvar, ¿vale? También puede ser un constitutivo de un delito de quebrantamiento de condena el arrancarse la pulsera, ¿vale? Se le requiere para que no pueda inutilizar esos sistemas, ¿vale? Si esa persona se arranca la pulsera telemática, salta por supuesto una alerta, esas pulseras uno se puede luchar con ellas, son muy resistentes, pero en el caso de que se corten o esto, pues salta una alerta
y la policía iría, se le llama, porque también el que está investigado tiene un teléfono, se le llama y dice, oye, ¿hay algún problema? Y dice, pues no sé, me la ha mordido el perro, ¿no? Vale, pues ahora vamos y te ponemos otra. O esto. Y nos tienes que decir dónde estás y eso porque quedan todos geolocalizados, ¿vale? Toimi Puyol, nuestro penal exclusivo de la mujer, tenemos una auténtica joyería de pulseras. Bueno, efectivamente, la gestiona, como os he dicho, Cometa, ¿vale? Se llama así. No sé qué acrónimo es, centro, no me acuerdo con esto, ¿vale? No es un sistema que guste mucho en los juzgados de violencia sobre la mujer, por ejemplo, en Barcelona, porque ya os he dicho que dan muchos problemas, ¿vale? A veces saltan alertas sin sentido, ¿vale? Bueno, es un tema ya tecnológico que ya se me escapa, ¿vale? Jaume, que si van con geolocalizador las pulseras, sí, pero es una especie de el agresor o presunto agresor tiene una pulsera en el tobillo y una especie de móvil, y la víctima tiene un móvil, ¿vale? Y entonces, si se acerca más de la distancia, pues salta la alerta, ¿vale? Vale, José Luis nos comenta su caso, que se acordó como medida en libertad vigilada para tenerlo ubicado en previsión de posibles delitos. No era bidireccional y hubo muchos problemas para hacer efectiva la medida, pero finalmente, casi 2 años después, se le puso pues. Sí, es que da problemas esto, ¿vale? Vale. Mira, Noemí Puyo, mira, sí, quedan muchas alertas, casi cada día recibes avisos por desconexión. Se controla si se da el botón del pánico por la víctima, dónde está. Bueno, perfecto. Pues gracias, Noemí. Vale, esas son distintas medidas que están al alcance del juez de instrucción, del juez de violencia, para, bueno, el fin máximo al final, que es el de la protección de la víctima, ¿vale? Bueno, aquí es donde se celebra la orden de protección. Lo que más me interesa es aquí cómo se registra la orden de protección. ¿Veis aquí las distintas medidas que se pueden poner? En el cual, bueno, se pone la prohibición de aproximación y en ampliación se pone las pues distintas circunstancias que se pueden dar. Prohibición de aproximación a la víctima, su lugar de trabajo, lugar que frecuente, lugar de trabajo, en caso de que sea menor, pues lugar de estudios, etcétera, ¿vale? Habrá que poner la dirección. Si el auto lo ha puesto, habrá que poner la dirección. Prohibición de aproximación a su lugar de estudio, sito en la calle Sicilia 24. Pues se pone eso también en la ampliación, ¿vale? Vale, otra cuestión también genérica. ¿Quién puede acceder? ¿Quién puede consultar, perdón, el SIRAG? ¿Vale? Porque esto es otro apartado. Es decir, nosotros ahora estamos en el sistema, hemos estado hablando todo el rato del sistema de producción. Nosotros somos un juzgado proactivo. Estamos integrando. Pero luego también tenemos toda esta información, cómo accedemos a ella, ¿vale? Acceso general, bueno, pues tenemos todos los juzgados, ¿vale? Y información del Registro Central de Medidas Cautelares y del Registro Central de Penados, bueno, pues el mismo Registro Central de Penados. Acordaos, por ejemplo, que la cancelación de antecedentes penales, o sea, si os viene al juzgado alguien que solicita la cancelación de antecedentes penales, nosotros, el juzgado no es competente, ¿vale? ¿Quién es competente? Bueno, para solicitar, o sea, es el Ministerio de Justicia, en el cual a través de la información que cancela esos antecedentes, es decir, el registro te pregunta si se han cancelado, si se han cumplido esas determinadas penas y por lo tanto puede cancelar los antecedentes penales, ¿vale? De conformidad con el artículo 136 del Código Penal. Muchas veces, si no está actualizada, por eso es importante la actualización del registro. Acordaos siempre lo de cuando se tramita una resolución procesal, preguntaos si hay que actualizarlo en el registro del SIRAG o en el Registro Central de Penados. Si vosotros estáis dictando una autorremisión definitiva de la pena, es decir, ha pasado el plazo de suspensión y no ha cometido ningún tipo de delito, eso hay que actualizarlo en el Registro Central de Penados. Hay que poner estado de remisión definitiva. ¿Por qué? Porque luego el registro, cuando esa persona viene a solicitar, en Barcelona, por ejemplo, está en la calle Caballero, la gerencia del Ministerio de Justicia, viene ahí, solicita, quiero cancelar mis antecedentes penales. Pues bueno, se inicia un trámite burocrático, que lo que hace básicamente es comprobar la información del registro. Si el registro le da la información de que está en remisión definitiva y han pasado los plazos establecidos
para cancelar los antecedentes penales, que en ese caso normalmente serán 3 años, pues el Ministerio cancelará los antecedentes penales. ¿Los borrará del todo? No. Los pondrá, la nota de condena la pondrá en rojo, ¿vale? Entonces, eso significa que ya esos antecedentes están cancelados. Y en eso consiste, pues, la cancelación de antecedentes. Imaginaos que no pone nada, es decir, nos hemos olvidado de actualizar esa o de poner esa remisión definitiva. Bueno, el Registro Central de Penados tiene una forma de comunicarse con nosotros, que es arriba a la izquierda, que pone peticiones de revisión o peticiones de informe del artículo 136 del Código Penal, en las cuales pregunta al juzgado que cómo está esa causa, que una persona ha pedido la cancelación de antecedentes penales y que lo que tenemos que hacer es introducirnos en el procedimiento para actualizarlo. Si decimos, oye, no, es que esta persona ha cometido un delito y no se le puede aplicar la remisión definitiva, sino que está todavía pendiente de cumplimiento, pues se le pone la contestación al registro. O en el caso de que haya que actualizarlo, pues se actualiza, se pone cancelado y entonces el registro ya puede actuar, ¿vale? Vale, Pilar Martínez. Mira, muy, muy interesante. ¿La prohibición de alejamiento y de comunicación se pone en la misma o hay que ponerla por separado? Supongo porque lo dices porque el GRP se puede poner conjuntamente, pero ya os adelanto que en el SIRAG no. En el SIRAG son distintas medidas, ¿vale? Son distintas medidas porque pueden tener distinta vida. Pueden ir modificándose. Imaginaos. Esto pasa mucho, que a veces en las órdenes de protección se pone prohibición de aproximación, pero no se pone prohibición de comunicación, sobre todo en el caso de que haya hijos comunes. Porque si hay hijos comunes, pues no sé, el crío tiene fiebre o tiene cualquier cosa en el colegio o tutoría o lo que sea y tal, oye, pues los padres tendrán que comunicar. Ahora, si pone la prohibición de comunicación, ya no se pueden comunicar, tendrán que hacerlo. No podrán tener comunicación en ese sentido, pero a veces normalmente o a veces solo se pone prohibición de aproximación en el caso de hijos comunes, ¿vale? Pero hay que ponerlo, ya os he dicho, en medidas separadas, ¿vale? Ángeles, ¿cuándo se anotan en el SIRAG las medidas de seguridad? Si tiene que cumplirlas una vez ejecutadas otras penas y aún no se da detalle en el fallo. Ya, efectivamente. Esto es un problema. Un problema. Si no se detalla en el fallo, no sé si. A ver, esto es más avanzado, pero no me acuerdo si hay la posibilidad de introducir una medida de libertad vigilada genérica y luego, cuando se detalle en la ejecutoria, se pueda introducir. Si no me equivoco, sí, que hay una que pone medida de libertad vigilada y entonces luego pues habrá que detallarlo, ¿eh? Pero esto es. Sí, lo que pasa es que la medida de libertad vigilada se puede concretar después, entonces claro, al anotarla yo creo que sí que te permite poner una medida de libertad vigilada genérica y luego concretarla cuando se determine, ¿vale? Bien, la consulta, el acceso general del artículo 5, bueno, órgano judicial, el ministro fiscal, los interesados por exhibición. Esto es importante, esto de por exhibición, por una razón, porque si viene una persona a preguntar y resulta que se le mira el SIRAG, oye, pues aquí tienes esto, tienes lo otro, pues no se le puede dar copia de ese SIRAG, igual que tampoco se le puede dar copia de la nota de condena. Lo mismo sucede respecto a las partes. Tú no puedes sacar los antecedentes penales y dar traslado a las partes, ¿vale? Es un tema de protección de datos, pero es lo que hay. Es un poco ridículo, pero porque la protección de datos es muy importante, pero a veces se viene a hacer fotocopia de la causa y una medida que hay que hacer cuando viene a hacerse fotocopia de la causa, el abogado, el procurador, es sacar los antecedentes penales para que no se hagan fotocopia de la causa. ¿Es difícil controlarlo? Sí, pues pueden hacer una foto con el móvil. Y por supuesto sí que pueden anotarse, pero no pueden hacerse copias de esa nota de condena, ¿vale? Y cuando se está tramitando una revocación del beneficio de suspensión y necesitan saber los antecedentes, efectivamente, pues es que
pueden venir al juzgado y enterarse de esos antecedentes, pero nunca, en ningún caso, se le puede dar copia. Además, en la misma, cuando tú sacas la nota de condena, ya lo pone al final de todo, ¿vale? Es solo para incorporación en el expediente, ¿vale? Es solo para incorporación en el expediente y solo se le puede mostrar a las partes, no se les puede dar copia, ¿vale? Además, tened en cuenta que cuando se sacan los antecedentes penales, acordaos ahora, por favor, de los antecedentes penales europeos, que además, no sé si los que os habéis metido en SIRAC, ya sale un aviso casi, bueno, cada vez que hay que solicitar los antecedentes penales europeos, ¿vale? ¿Quién puede consultar? Bueno, policía judicial, unidad de intervención de la Guardia Civil, pasaporte, entrada y salida de España. Bueno, también las comunidades autónomas, administración penitenciaria, la oficina de atención a la víctima, por supuesto. Las consultas, ¿vale? Hay una preguntilla. Vale, ¿cómo se consulta los antecedentes penales europeos? Mira, luego lo vemos, ¿vale? Es Josefa, lo apunto. Ya me lo apunto aquí, que si no. Es un poco más rollo que lo de ahora, ¿eh? Los antecedentes penales europeos, pero bueno, hay que hacerlo. Vale, las consultas. ¿Qué son las consultas? ¿Vale? Son muy prácticas. Ya no solo desde el punto de vista estadístico, cuando tenemos que hacer las consultas, pues tenemos que, ¿no? que es importante la consulta para poder saber, por ejemplo, las búsquedas y capturas que tenemos activas en un juzgado, ¿vale? O si esa persona, una práctica muy útil es, imaginaos que os dice el juez, bueno, hay que poner en búsqueda y captura a esta persona, ¿vale? Una práctica muy buena es las consultas de SIRAG. Previamente, por supuesto, doy por supuesto que se han utilizado todos los medios necesarios para buscar a una persona en el punto de otro judicial. Bueno, ahí tienen prácticamente todos los datos, la averiguación policial, pero sobre todo, bueno, sobre todo el punto de otro judicial, en el cual es fundamental que tengamos todos los datos actualizados, porque si llevamos causas antiguas, pues esa persona pues no ha tenido a bien pues dar el domicilio en el cual consta ahora. Pero no por ello implica que no tengamos que buscar el domicilio de esa persona a través de todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Tened en cuenta que la búsqueda y captura no deja de ser un fracaso de la Administración de Justicia, ¿vale? Que no hemos podido encontrar a una persona para poder dar curso a ese procedimiento. Bueno, pues otro sistema que tenemos aparte es el SIRAG, ¿vale? El SIRAG no, nos da toda la información que han venido recopilando de esa persona todos los órganos judiciales. Pues aquí introduciremos, bueno, nuestro órgano judicial, pero aquí pondremos los distintos datos del procedimiento. En el caso de esto, consultas por personas, ¿vale? Sobre todo aquí, por tipo de medidas, pero en el caso de las personas, que es esta, o de lo que estamos hablando, esto es desde el punto de vista estadístico, estas dos pantallas, pero desde el punto de vista de las personas donde tengamos que poner la búsqueda y captura de la persona, pues aquí podremos encontrar muchos datos irrelevantes. Si nosotros, casilla blanca, por cierto, la anotación del teléfono, pero importante también. Hemos anotado los datos de teléfono de esa persona. Imaginaos que en un juzgado vuestro lo han detenido anteayer y ha dado un teléfono y resulta que al cabo de 2 semanas mi juzgado lo va a poner en búsqueda y captura. Si yo hago previamente esa consulta de esa persona, de repente veo que esa persona tiene algo en vuestro juzgado, me meto en los datos y resulta que me sale un teléfono. Bueno, pues vamos a probar el teléfono y resulta que dice, no, no, si soy yo. Y dice, no, no, no me pongáis en busca, ahora mismo voy, mañana voy. Pues entonces se espera y una vez que venga, pues ya se pueden seguir tramitando el procedimiento correspondiente y sobre todo nos evitamos una búsqueda y captura que no deja de ser una privación de libertad de una persona y una utilización de muchos medios y dinero público. Josefa, a ver,
En ningún caso se ha trasladado a las partes, pregunta José Luis. Correcto, no se ha trasladado. Yo, de hecho, era. Yo fui a un curso ahí en el Centro de Estudios en Madrid que era sobre protección de datos, pero básicamente era sobre protección de datos de los antecedentes penales. Y sí, la verdad es que sí, es un poco sin sentido. Bueno, sin sentido, no diré yo eso contra la legislación, pero sí, no se puede dar traslado de los antecedentes, ¿vale? A ver, se podría hacer una diligencia de constancia. Perdón, una diligencia de ordenación diciendo lo que hay y dar traslado a las partes, eso sí, pero claro, no sé copiar los antecedentes. Lo más práctico es que vengan a consultarlo al juzgado. Cuando tengamos el expediente digital electrónico, esto será un problema, porque los antecedentes penales deberán constar en el expediente digital. Entiendo que no, conforme a la ley de protección de datos, ¿vale? Se da vista, efectivamente, como dice Tamara, se da vista, pero no traslado. ¿Vale? Ana, pues lo mismo, que tome nota y ya está. ¿Vale? Josepa, María, es un poco imposible cuando entregan los autos para calificar, pueden hacerse copia. Sí, por eso os he dicho antes que cuando se entregan los autos para hacerse copia, hay que sacar del expediente los antecedentes. ¿Vale? Vale, seguimos con el tema de consultas. Ya habéis visto que es importante el tema de las consultas, más que nada porque te puede permitir continuar un procedimiento cuando tú lo ibas ya a archivar provisionalmente. Acordaos que estadísticamente una búsqueda y captura es un archivo provisional, es como si fuera una resolución que está no es definitiva, no es firme, pero sí que es una resolución que te archiva provisionalmente un asunto hasta que lo encuentren o hasta que prescriba. ¿Vale? Más fracaso aún de la Administración de Justicia. Vale, Ángela, que siempre damos una copia letrada al Ministerio Fiscal. Bueno, pues mejor no hacerlo. Mejor no hacerlo. Y acordaos que el Ministerio Fiscal tiene acceso también al Registro Central de Penados, ¿vale? Así que es verdad que esto es fácil decirlo ahora en el curso y tal, que no con la dinámica guerrera de la Guardia. Pero bueno, es la normativa. Vale, personas protegidas. Bueno, esto ya lo hemos hecho antes, ya lo doy por un poco explicado, la diferencia entre violencia de género y violencia doméstica. Vale, entonces ya podemos. El registro, bueno, lo que hemos visto antes, lo de la pulsera telemática, veis, no sé si se ve, al final de todo, uso de instrumento tecnológico de verificación de aproximación. Vale, pues esto es la pulsera telemática. Bueno, pues todas estas medidas es lo que es las que se pueden introducir. Vale, domicilio y teléfono reservado, inserción en SIRAG, también lo doy así muy rápido porque no suele ser habitual. Está en la ley orgánica de 194. Vale, pues en el caso simplemente pondríamos que el domicilio queda reservado y que no se introducen los datos en SIRAG para que no se tenga acceso por nadie y que se queda en la carpeta en el juzgado calificado como secreto, ¿vale? Noemí, ¿no podría ir en contra del derecho de defensa que el Ministerio de Fiscal sí que tenga acceso y libre consulta y que el letrado tenga que ir con prisas, consultar, anotar? No, porque puede no venir con prisas. O sea, lo que sí que es personar su derecho de defensa si no se lo dejas consultar. Pero no darle una copia, no. ¿Vale? Porque, claro, hay diversos derechos en juego. ¿Vale? Diversos derechos en juego en el cual, pues, en este caso es el tema de la protección de datos. ¿Vale? Más cosas, situaciones problemáticas. A ver, Josefa, ¿puedes repetir lo que has comentado respecto a los datos personales en SIRAG? ¿Te refieres a la. ¿Refieres a la víctima de violencia de género o de las víctimas? Supongo, ¿te refieres a lo de secreto o?
O sea, en teoría, bueno, a ver si no me he explicado bien. En teoría, el domicilio y teléfono reservado, no sé si te refieres a esto, pero si te refieres a esto, claro, esto, en teoría, los datos de las víctimas, los datos de las víctimas de violencia de género hay que anotarlos en SIRAG, ¿vale? Los datos de las víctimas de un robo con violencia no hay que anotarlos en SIRAG, ¿vale? No hay que anotarlos en SIRAG. Solo los datos de violencia de género. Pues los datos, repito, los datos de las víctimas de violencia sobre la mujer siempre hay que poner en el SIRAG. Todos los datos, sí, datos de domicilio tienen que estar actualizados, ¿vale? Porque el SIRAG se remite a la oficina de atención a la víctima, se remite o lo puede consultar la policía especializada en materia de violencia sobre la mujer, pero sí, ¿vale? Eso hay que anotar esos datos. Imaginaos sí que se me ocurre también una prohibición de aproximación en el caso de un delito de robo con violencia, puede haber una prohibición de aproximación o cualquier otro tipo de delito. En ese caso, hay discusión, pero también se podría anotar el dato de la víctima o se podría anotar simplemente el dato de la víctima en las observaciones de la prohibición de aproximación. Es decir, no anotarlo aparte, pero sí anotarlo en la ampliación de la protección, de la prohibición de aproximación, de la orden de protección. Es decir, en la orden de protección, acordaos que lo voy a poner aquí otra vez. ¿Veis? En la orden de protección, imaginaos que esto es un robo con violencia y había una orden de alejamiento de una persona respecto de otra, pues si lo acordó el juez, en ampliación pondríamos prohibición de alejamiento del investigado respecto de fulano de tal. ¿Vale? Entonces eso se pasa también a la oficina de atención a la víctima. ¿Vale? Acordaos, una cosa es el SIRAG y otra cosa es el sistema de gestión procesal. En Cataluña se utiliza el GRP. ¿Vale? Le enviaríamos a la policía. Prohibición de aproximación de fulano a mengano, ¿vale? Pero eso lo tenemos aparte. Jaume, ¿el informe forense se le puede dar traslado o solo consulta? No, el informe forense no, por supuesto que se le puede dar traslado. Lo único que cambia es el tema del registro del SIRAG o Registro Central de Penados, ¿vale? José Luis, en las demás medidas de prohibición de comunicación y aproximación, ¿no hace falta anotar los datos de las víctimas? A ver, la respuesta es sí, sí que anotar, sí. En las demás medidas te refieres a los otros delitos. No suele haber muchos, pero bueno, suele haber. ¿Hay que anotar los datos de las víctimas? A ver, la respuesta es sí, ¿vale? La respuesta es sí, pero os he dicho que se puede poner también en la ampliación. En aquellas comunidades autónomas en las cuales lo de SIRAG se envía a la policía, sí que hay que anotar las víctimas, ¿vale? Porque digamos que quedan integradas en el registro de la policía. A ver, en puridad sí. En puridad sí. Tamara, estamos hablando de medidas, no de penas. Vale, gracias por la aclaración. Pero. Sí, estamos hablando de las dos cosas. Tamara, estamos hablando de medidas o penas. ¿Vale? Si estamos hablando ahora, por ejemplo, la orden de protección. ¿Por qué hablo mucho de la orden de protección? Bueno, pues porque es lo más común y lo más peligroso o lo más delicado, pero también son muy delicadas las penas. Es decir, imaginaos que no hay una orden de protección y por lo tanto no hemos anotado nada, pero de repente llegas, estás en un juzgado de lo penal, estás en un juzgado de lo penal y resulta que ese día hay una sentencia de conformidad en el cual pues, se conforma con la pena solicitada y en una de esas penas es la prohibición de aproximación a su exmujer a menos de 1.000 metros. Pues es el mismo sistema, registras la sentencia, pero pones la prohibición de una pena accesoria de la misma, es la prohibición de aproximación a esa persona, ¿vale? A su expareja, ¿no? Pues tiene el mismo efecto
práctico que la orden de protección, que se trata de una medida, ¿vale? Ángeles, las penas de prohibición de aproximación y comunicación a la víctima, ¿cuándo es una pena accesoria y cuándo es una pena de privación de derechos o si el fallo no lo detalla? Bueno, en el caso de violencia de género es una pena accesoria por el artículo 48 en relación con el 57 del Código Penal y en el SIRAC, por lo tanto, lo deberemos anotar como pena accesoria, ¿vale? En atención a la víctima, ¿qué se les debe mandar? ¿SIRAC y sentencia? No. Bueno, no, me refiero, se le debe dar los datos fundamentales de esto, en la práctica, yo lo digo. En punto de control judicial se le adjunta al SIRAC y se le dice atentamente, juzgado de instrucción tal, y ya está. ¿Vale? Y ellos, a ver, es una oficina de atención a la víctima, está especializada en interpretar el SIRAG y esto. ¿Que les falta algún dato? No os preocupéis que os contestarán, pero ellos también tienen bastantes medios al alcance para poder contactar con las víctimas y poder desarrollar su labor. Con el SIRAG es absolutamente suficiente. La sentencia, ¿quién hay que enviarla? En caso de que estéis en un juzgado penal, hay que enviarlo al juzgado de violencia sobre la mujer, porque lo dice la ley, ¿vale? Es fundamental la remisión de la sentencia al juzgado de violencia sobre la mujer. ¿Por qué? Bueno, primero porque lo dice la ley. Y segundo, porque así los jueces de violencia sobre la mujer ven los distintos criterios que tienen los juzgados de lo penal a la hora de aplicar bueno, los delitos relativos a violencia sobre la mujer. Eso les permitirá modular, en todo caso, las distintas. Bueno, jurisprudencia menor, pero jurisprudencia o resoluciones de órganos superiores en los cuales bueno, les permitirá acordar medidas más acordes a la situación o al procedimiento que se encuentren en un futuro, ¿vale? Tamara, bueno, repito esto de la oficina de atención a la víctima, que el SIRA, cuando se envía el SIRA, cuando se integra el SIRAG, una orden de protección, pues lo registraremos, ¿vale? Y se le va a enviar y se imprime y se puede guardar. Entonces se guarda en el ordenador, tú vas al punto neutro judicial. Mira, me voy a meter en el punto neutro judicial. Dejo de compartir, me voy a. Estoy introduciendo ahora en el punto neutro judicial para que, aunque no es tema de curso, pero así solventamos la duda. Voy a volver a compartir pantalla. A ver si yo aquí. Vale. Ahora estoy compartiendo pantalla con el punto neutro judicial, ¿vale? Supongo que todos los que tenéis acceso al punto neutro judicial os suena esta pantalla, ¿vale? Nos iremos a avisos, exhortos y comunicaciones seguras. Nos iremos a comunicaciones seguras y envío de comunicaciones, ¿vale? Entonces, aquí, si lo introducís varias veces, ya como destinatario habitual os saldrá la oficina de atención a la víctima, ¿vale? Si lo buscáis por primera vez, le dais aquí a instituciones penitenciarias, medidas penales, le dais a la lupa y ya os sale, bueno, buscáis aquí si queréis oficina y ya os saldrá aquí oficina de atención a la víctima del delito de Barcelona, bueno, o del lugar donde estéis. ¿Vale? Entonces, importante, bueno, podéis poner si es importante o no es importante. Bueno, pero bueno, puede ser una comunicación importante. Decirle, oye, que está yendo para allá a la víctima para que le atendáis. Algo así. Pero aquí, por ejemplo, podríamos, SIRAG, el procedimiento abreviado 379/21, se puede hacer todo muy esquemático. Buzón LAG para que la comunicación la envíe, o sea, la envíe firmada el letrado y se le pone, pues, atentamente, juzgado de lo penal 7 de Barcelona. ¿Vale? Y eliges el archivo, ¿vale? Que previamente has guardado, que es el SIRAG, ¿vale? Vale. Y simplemente le das a aceptar y ya está. Bueno, volvemos otra vez
Estoy compartiendo o sí. Vale, compartimos ahora otra vez. Vale. Y yo creo que ya en este tema vamos a meternos ya en el entorno de producción, porque todo esto ya lo hemos... de hecho, mira, muchas historias problemáticas, la verdad es que gracias a vuestras preguntas y todo eso, la vez, muchas de ellas las hemos resuelto. Pues simplemente, bueno, en lo primero de todo, sí. A veces hay algunas prácticas en algunos juzgados que es, por ejemplo, una búsqueda y captura. No la envío por GRP hasta que no sea firme. No, ¿vale? Las medidas cautelares siempre hay que son ejecutivas desde el primer momento. Lo mismo sucede respecto a una orden de protección. Puede ser recurrida, por supuesto, puede ser recurrida en reforma, puede ser recurrida en apelación. Pero en ningún caso no se deben anotar. En el momento en que se dicta hay que anotarse en el GRP y en el SILAG, ¿vale? Comunicarse a la oficina de atención a la víctima y ya está. Olga, cuando insertas documentación no la puedes ver en el punto neutro. No sé exactamente a qué te refieres, Olga, pero supongo que será la documentación que se integra en el SILAG. ¿No se pueden ver en punto neutro? No se pueden ver en punto neutro. No, o si me aclaras, porque no acabo de entenderlo muy bien. Y Montserrat pregunta: en una ejecutoria, cuando se ha de inscribir una busca, ¿qué fecha de caducidad se tendría que poner? ¿Sería un año desde la fecha de la firmeza de la sentencia del delito leve? Sí. Bueno, sería la fecha de prescripción de la pena, ¿vale? Dependiendo de qué tipo de pena sea. Pues estaríamos entre poner la fecha de prescripción de la pena. Vale, quedo a la espera, Olga, de la documentación a que te refieres. Supongo que será la documentación que se envía a la oficina de atención a la víctima. Si es esa, bueno, se inserta y se remite. Claro, lo que quiero decir, cuando estabas en la página de comunicación, cuando la anexas y la quieres comprobar, si la has insertado bien, correcto, sí. No te deja verlo, ¿no? Olga, no te deja verlo. Lo que tienes que hacer es comprobar en tu ordenador que ese nombre de archivo que es el correcto. Sí. A ver, tiene el punto neutro oficial, está muy bien. Tiene esos pequeños fallos, ¿vale? No es, en SILAG, sí, por ejemplo, sí que te deja ver la documentación. Josefa, si es una sentencia absolutoria con medidas de alejamiento, por ejemplo, ¿hay que esperar a su firmeza para darla de baja? ¿Vale? Muy buena pregunta. ¿Esto quién lo responde? El artículo 69 de la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género, en el cual dice que el juez está obligado en sentencia a pronunciarse respecto de las medidas que se acordaron, ¿vale? Respecto a las medidas que se acordaron. Por lo tanto, si es una sentencia absolutoria, el juez en la sentencia tiene que decir Ley 1/2004, artículo 69 de la Ley 1/2004. Es digamos, el troncal de la violencia de género. La pregunta de Josefa es que si es una sentencia absolutoria con medidas de alejamiento, ¿hay que esperar a su firmeza para darle de baja? ¿Vale? Pues el juez se tiene que pronunciar en la sentencia, ¿vale? El problema es cuando no se pronuncia sobre esas medidas, ¿vale? Solución, una. Antes de. A ver, aquí si pasa, pues voy al despacho de al lado y digo, oye, que. Ah, pues esto es verdad. Y ya está. Pero si. Solución. Ya, o sea, a ver, no es, como os he dicho, no es una ciencia exacta, pero en el caso de sentencia absolutoria, y os pasa una sentencia absolutoria en la cual no hay unas medidas. Perdón, hay unas medidas. ¿Se le da de baja o no? Por el artículo 69 se tiene que pronunciar. Entonces, antes de notificarla y todo eso, antes de introducir al sistema, si no se da cuenta, pues se dice al juez, oye, que hay que pronunciarse. Ay, es verdad. No, yo ya he hecho la sentencia, pues ya está. ¿Vale? Se puede, por supuesto, también pronunciar por un auto posterior. Pero bueno, por un auto aparte, me refiero, no posterior, pero un auto aparte. Lo ideal es hacerlo en la misma sentencia, ¿vale?
¿Qué pasa si no se pronuncia? Bueno, la solución ya empieza un poco más, ya más un poco más guerrera, pues es una diligencia de ordenación, comunicando a las partes que se notifica la sentencia y que no hay un pronunciamiento respecto a las medidas conforme dice el artículo 69 de la ley 1/2004. ¿Vale? Eso es una solución. La solución es cumplir la ley. Entonces, hay que pronunciarse. ¿Qué pasa si no hay ningún tipo de pronunciamiento? Claro, pues nadie dice nada, nadie esto. Bueno, tú has dado una diligencia de ordenación diciendo eso, nadie dice nada. ¿La das de baja o no la das de baja? ¿Vale? Yo, personalmente, no la daría de baja. No la daría de baja. No la daría de baja porque si no hay un pronunciamiento exacto, ¿qué pasa si en ese ínterin la mata? Porque tú la has dado de baja cuando no hay una resolución judicial que la haya dado de baja. Yo la daré de baja cuando se dicte la firmeza de esa sentencia absolutoria. Entonces sí, porque entonces sí que por ley decaen todas las medidas cautelares que se hubieran podido adoptar. ¿Vale? No sé si he respondido a la solución, si no me lo ponéis. Sí que es verdad que hay una sentencia del Tribunal Constitucional en el cual, en el año 2012, que vino a absolver, bueno, hubo este caso, sentencia absolutoria con orden de protección. No se dice nada. Y resulta que desde que se dicta la sentencia absolutoria hasta que se dicta el auto de firmeza, esa persona comete un quebrantamiento de condena. Se seguía viendo con su expareja cuando tenía que esperar a la firmeza de la sentencia. Bueno, pues se le detuvo, se hizo un juicio, juzgado penal, condena, audiencia provincial, confirma la condena y interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por fallar la tutela judicial efectiva y el Tribunal Constitucional vino a darle amparo a esa persona diciendo que efectivamente se había vulnerado su derecho a tutela judicial efectiva porque una sentencia absolutoria ya tiene el fumus boni iuri de que esa medida cautelar no tenía que quedarse. Es decir, se había dictado una sentencia absolutoria y por tanto se había considerado que esa persona no había cometido ese delito y por lo tanto que esa medida implícitamente quedaba sin efecto. ¿Esto implica que nosotros con una sentencia absolutoria podamos darla de baja? A ver, conforme a esta sentencia, sí, pero no es una sentencia. Yo, en ese caso, no me arriesgaría, y entonces lo que haría es una diligencia, dando trazado a las partes, diciendo que no ha habido un pronunciamiento y a ver, también se tiene que mojar ahí la defensa diciendo que pide inmediatamente el pronunciamiento respecto de la medida, ¿vale? Bueno, ¿alguna situación problemática antes de entrar en producción, sentencia? Vale. Bueno, más o menos lo hemos dado ya todo. Vale, entramos en... A ver. Voy a... Vale, todos tenemos aquí el... Voy a volver a compartir pantalla aquí. Vale. Entonces tenemos aquí el inicio del SIRAG, ¿vale? El inicio del SIRAG. Tenemos aquí el usuario y las claves y tenemos que introducirlas, ¿vale? Os he puesto esto porque a la derecha, veis, tenéis todo el fondo documental de requisitorias. Tenéis, toda la legislación, todas las circulares, instrucciones. Todo esto ha venido puliendo el registro. Por ejemplo, las averiguaciones de domicilio. No hay que introducirlas en SIRAG. Cuando vosotros hacéis un GRP de averiguación de domicilio, eso informáticamente el SIRAG te permite registrarlo. ¿Hay que registrarlo? No. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay unas circulares que dicen que no. ¿Vale? ¿Por qué informáticamente te habilita? Bueno, pues porque cuando se crean los programas informáticos, los informáticos introducen muchos más datos
de los que realmente se necesitan. ¿Por qué? Pues porque luego puede haber una modificación legislativa en la cual simplemente o una circular que diga, oye, a partir de ahora pues, se meten las obligaciones de domicilio. Bueno, pues ya informáticamente ya está todo, porque modificar un sistema de estos, aparte de muchísimo dinero, cuesta muchísimos disgustos. El SIRAC 2 ya tendría que estar ya en producción, ya tendría que estar con los juzgados hace como 2 o 3 años y bueno, todavía estamos en fase de pruebas, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que aquí está todo la... fundamental aquí, imaginaos un viernes por la tarde, orden de protección y resulta, no sé, que se ha ido la luz. Bueno, la luz no, porque tampoco podríamos acceder a esto, pero imaginaos que no va el SIRAG o no va el GRP, ¿vale? Bueno, en este caso el SIRAG. Entonces, aquí te permite acceder a los... aquí está, digamos, el formulario para poder enviar por fax la orden de protección. Imaginaos una orden de protección que por diversas circunstancias no la podéis enviar por, o sea, caducado la clave o, no sé, el usuario está bloqueado. O sea, pues aquí te permite enviar por fax, rellenar incluso a mano los datos que se necesitan y se envían por fax al sistema integral de registros de la Administración de Justicia. También hay un problema. Y esto que queda entre nosotros, claro, esto cuando se envía un miércoles por la tarde, hasta el lunes por la mañana no se registra, por lo tanto queda 2 días sin integrar en el registro, sin integrarse en el registro esa orden de protección. Sí, los antecedentes penales europeos, sí, lo tengo aquí apuntado y ahora lo miraremos, ¿vale? De hecho, mira, voy a hacer lo primero, así no se me olvida. Meto las claves. Esa, este pide la... Vale, cuando introduces las claves, te salen los bueno, distintos avisos de, bueno, de que está aquí simplemente te dice que va a estar paralizado desde el 19 de mayo a las 5 y media, bueno, por sistema de mantenimiento. ¿Vale? Y veis que salen los distintos, lo que hemos visto antes. ¿Vale? No me detengo más. ¿Vale? Paso un momento a explicar los antecedentes penales europeos en los cuales me he metido, veis, bueno, vuelvo a meterme, en el Registro Central de Penados, cuando hacemos la consulta de antecedentes penales, por para el juicio o para calificar, pues aquí en Registro Central de Penados, vuelvo a meterme, veis, aquí tenemos diversas cuestiones. Está la consulta de antecedentes normales, ¿vale? Pero fijaos, ya nos sale un aviso que nos dice, hay que recabar los antecedentes europeos, ¿vale? Conforme la ley y tal, a los efectos de aplicar la orden de conformidad con lo dispuesto en el artículo tal, 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 o del código de la reincidencia. ¿Cómo se buscan los antecedentes penales europeos? ¿Vale? O sea, no se ve, perdón, pues gracias por avisar porque voy a volver a compartir. Vale, espero que ahora sí. Veis aquí en la consulta es la normal, ¿vale? Esta es la normal, pero aquí ya te dice, ojo, ojo, que tienes que recabar los antecedentes penales europeos, ¿vale? Y entonces en consulta vas aquí, a nueva petición, ¿vale? Consulta entidades, son personas jurídicas, bueno, el NIP es una identificación personal, y luego vamos a nueva petición, ¿vale? Y entonces hay que rellenar todo esto, ¿vale? Procedimiento. Voy a poner porcentaje 1 de 2010. Mengano. Fulano. Vale, solo te permite. Bueno, te permite varios. Pues X, tal, tal, tal. Bueno, pongo indocumentado porque si no, no me dejará pasar, ¿vale? Fecha de nacimiento, 1 del 1 de 1950. Provincia país. ¿Vale? Bueno, pondríamos, vamos a ver que buscamos los antecedentes penales de, no pongo de un español porque entonces me pediría otra vez el NIF, pongo que me voy a, yo qué sé, a un alemán, Alemania, ¿vale? Sexo, hombre y nacionalidad también, pues Alemania, ¿vale? Pues, ya está en blanco, pero te permite. Entonces envías al registro central, ¿vale? Y en el registro central pones los países que quieres que busquen los antecedentes penales. Si es alemán, pues pondrás a Alemania. Pero ojo, también has podido tener datos que,
que te den o que el juez considere que deba pedirse a Francia, pues porque esta persona vivió en Francia mucho tiempo. ¿Vale? Es más complicado que lo otro. Entonces hay que esperar más o menos unos 3 días y entonces buscas aquí peticiones en proceso, si es que es la que tienes, no tienes ninguna, o histórico de peticiones. Pues aquí te saldrían y entonces buscas a quien has buscado, a quien has pedido y entonces te saldrá, ¿vale? Un histórico de avisos. Vale. Aquí, y entonces, una vez que te pasan los antecedentes, pues en teoría te tienen que salir aquí, ¿veis? A esta persona, pues tenemos ya los antecedentes penales solicitados. ¿Ha quedado claro un poquito el tema de los antecedentes? Es simplemente pues, una consulta un poquito más extensa y ya está. Pero vamos, que es obligatorio. Vale. Vale, acordaos, estábamos aquí en. Espera, esto lo quito. Vale, seguimos compartiendo, que si no. Vale, creo que se ve ahora el menú principal. ¿Veis? El registro central de medidas cautelares y el registro central de violencia doméstica realmente es el mismo, ¿vale? En uno podemos ir al otro. Luego está el registro central de delincuentes sexuales, que ese nos olvidamos. Y el registro central de penados, que es el que acabamos de ver. Para introducir una nota de condena, siempre partiremos de uno de estos dos, ¿vale? Pero si os metéis en el registro central de medidas cautelares, ahora, si os metéis en el registro central de medidas cautelares, ya os salen alertas, etcétera, pero otra vez te permite volver a ir a uno o a otro, ¿vale? Las consultas globales son importantes, que son las consultas que hemos visto antes, por ejemplo, para dejar de. Tiene que ser país por país, me pregunta Xavi Navarro. Si no me equivoco, sí, tiene que ser país por país la búsqueda de esto. Ten en cuenta que eso, claro, es que el registro central le pregunta a cada uno de esos países, ¿vale? No es una cosa automática como tenemos aquí. En el futuro espero que se ponga así. Vale, ya tenemos el registro. Los distintos registros, las consultas globales, que es bueno para mirar todo lo que tiene esa persona. Luego el registro central, para otra vez que puedes acceder al registro central de violencia doméstica y violencia de género y no firmes, ¿vale? Y nos iríamos otra vez a pensar en qué tenemos que intervenir en el SIRA, es decir, en la resolución que tenemos, qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Pongamos que, bueno, la orden de protección ya la hemos visto. Pongamos que hay que introducir una búsqueda y captura, ¿vale? Depende del delito que sea, nos iremos a uno o a otro. Si se trata de un delito de violencia doméstica, nos iremos aquí. Si se trata de un delito de medidas cautelares, nos iremos aquí, ¿vale? Vale, volvemos a compartir. Vamos a ir un poquito. ¿Veis? Aquí tengo ya un aviso de que un juzgado ha tocado mi procedimiento. ¿Vale? Seguimos continuando. Vale, otra vez las alertas. Hemos tenido los avisos, ahora tenemos las alertas. Pero veis, por ejemplo, fijaos ayer 19 de mayo, tengo todas estas, más, pues más aún. ¿Vale? ¿Veis? Más aún ahí. Y cada día, pues. Entonces, esto ha venido a desactivar un poquito ha desactivado un poco el sistema de alertas, porque claro, impide tener precisión a la hora de buscarlas. Pero bueno, de vez en cuando a veces sale algo interesante. Tenemos todas estas listados, ya nos sirven, ¿vale? Porque antes sí que servía mucho para determinadas estadísticas. Alertas son las que hemos visto y consultas también. Acordaos, cuando viene una persona o cuando vais a hacer una búsqueda y captura de una persona, podéis buscar por personas, por procedimientos y por medida, sí que es verdad que es más estadístico, pero por personas viene muy bien porque te pueden dar datos bueno, pues que dejes sin efecto esa búsqueda y captura o te quedes sin hacerla y por lo tanto puedas continuar ese procedimiento. Nos vamos a registro, ¿vale?
Tenemos estos cuatro, bueno, los dos últimos no, porque estos son de letrado, de, que son asuntos pendientes de enviar y documentos pendientes de validar, ¿vale? Esto es cuando introducís vosotros y pues, los documentos pues, se validan y los asuntos se envían. Tenemos registro de sentencias y anotaciones. Dentro de anotaciones es un desplegable en el cual te dan varias posibilidades, ¿vale? Ahora nos centraremos en nuevo, actualización, acumulación, inhibición, conversión. Esto, hay que aplicarlo bien. Por ejemplo, si vosotros estáis en un juzgado de instrucción un viernes por la tarde y tenéis un asunto de violencia de género, pues imaginaos que dais una orden de protección, pues se anota ahí todo. Pero luego, ¿os acordáis la inhibición respecto del juzgado de violencia sobre la mujer del domicilio de la víctima? ¿Vale? Acordaos que la competencia en violencia sobre la mujer es la del domicilio de la víctima. El juzgado de domicilio de la víctima. Pues bueno, os inhibís. Imaginaos una pareja de Sevilla que han venido aquí, pues, de un altercado y han acabado el juzgado de instrucción a las 3 de la mañana. Aquí en Barcelona, el juzgado de violencia sobre la mujer ya pues, están hasta las 9 de la noche, si no me equivoco. Y pues a las 3 de la mañana, pues bueno, el juez de instrucción considera que se debe dictar una orden de protección. Bueno, pues el juzgado de instrucción tendrá que dictar, tendrá que anotar en SIDAG la orden de protección. Lo que pasa es que luego se inhibe al juzgado de violencia sobre la mujer, en ese caso de Sevilla, ¿vale? Porque es el domicilio de la víctima. Pues entonces pondrá inhibición y o el juzgado de Sevilla, al recuperarlo, pondrá inhibición y recuperará lo que ha inscrito el juzgado. Correspondiente, ¿vale? Con la instrucción. Conversión, pues cuando se convierte de urgentes a previas. Por ejemplo, imaginaos que se convierte una orden de protección que se dictan diligencias urgentes y luego pasa a previas el asunto, pues conversión. Elevación, bueno, cuando va de violencia sobre la mujer, va al penal o instrucción, que imaginaos instrucción que dictáis una obligación de comparecencias a tu acta. Pues se eleva al penal, pues el penal lo tiene que hacer a través de elevación. Ojo, hemos tenido muchos recordatorios de los secretarios coordinadores que hay que, obligatoriamente, cuando llega el procedimiento de juzgado de instrucción, hay que recuperarlo en ese momento, ¿vale? No hay que esperar a que algún momento se inscriba algo porque tiene que estar en todo momento controlado y con la información actualizada del asunto de que debe estar en el órgano al cual compete, ¿vale? Y luego tendríamos el registro de sentencias. Consulta a fondo documental de requisitorias es cuando estáis en un juzgado de instrucción, tenéis que buscar, os han presentado un detenido, tenéis que buscar qué es lo que hay que hacer y entonces aquí te permite acceder a todo lo que tiene, a todo por el cual esa persona ha quedado detenida y ha colgado el órgano judicial que ha dictado la requisitoria. ¿Vale? En el caso de un juzgado penal, para una citación o búsqueda y captura de ingresos en prisión, es muy fácil, es colgar el auto y ya está. Puede ser Word, PDF y tal. En el caso de que se trate de una búsqueda y captura para tomar declaración, pues lo que hemos dicho, colgar el atestado, colgar si las declaraciones se han quedado en Arconte, etcétera, etcétera. ¿Vale? Auxilio judicial es lo mismo, pero no te permite actuar sobre el otro procedimiento. ¿Se debe dar de alta procedimiento para ello? Sí, en el auxilio judicial, en el consulta a fondo documental de requisitorias, bueno, lo pongo aquí, lo que tú haces es dar de alta tus diligencias indeterminadas o previas, pero vamos, lo normal es que el juzgado de instrucción dicte unas diligencias indeterminadas. Y entonces pasas a otra pantalla en la cual, a ver si tengo una parecida aquí, voy a buscarlo y comparto para que lo veáis. Bueno, creía que sí, pero no. Sí, aquí voy a compartir pantalla que tengo aquí. Vale. Vale, creo que se ve ahora bien.
Si no. Vale. ¿Veis? Cuando yo introduzco las indeterminadas, me va a esta pantalla, ¿vale? Violencia sobre la mujer 5. Violencia sobre la mujer 5, que soy yo, pongamos. He dictado estas diligencias previas, ¿vale? Y lo que estoy buscando es. A ver. Entonces, aquí es cuando hay que buscar el procedimiento por el cual se le ha detenido a esa persona. La policía os dice que a Manuel se le ha detenido por el procedimiento número tal del juego de violencia sobre la mujer 1, entonces hay que buscar el órgano judicial, ¿vale? Entonces te permite buscar a esas personas, ¿vale? Entonces marcas a todos y ya cuando le das a enviar es cuando te permite acceder respecto de esas personas, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que hay una orden de alejamiento, pero también hay una búsqueda de captura. Entonces el juez decide que esa orden de alejamiento en vez de 500 son 1000 metros. Bueno, pues te permite acceder aquí, al darle a enviar, te permite acceder y modificar los metros de esa persona. Vale. Vale, no sé si tenéis alguna. Bueno, como son las 12 menos cuarto, voy a acelerar un poquito para que veáis simplemente aquí en el. Vale, voy a compartir pantalla aquí con el registro de sentencias. Cuando hay una sentencia, ahora estamos en SIRAG, ¿vale? Imaginaos una sentencia o un procedimiento que tenéis registrado. Bueno, aquí si ponéis 21 es suficiente y si no ponéis nada os saldrá directamente el 22, ¿vale? Eso también te ahorra bastante trabajo. Pongamos este caso, ¿vale? Habría que poner el NIG, ¿vale? Ponéis el NIG que os da la causa. Acordaos, el NIG siempre tendría que ser el mismo, ¿vale? Hay juzgados, hay decanatos que yo creo que ya no, pero antes cuando se cometían errores, que si un procedimiento empezaba en un juzgado de Tarragona y luego se inhibía a un juzgado de Barcelona, ¿vale? El NIG tendría que ser el mismo. Es decir, no se le debería dar nuevo NIG en Barcelona, ¿vale? Bueno, pues aquí introducís el NIG que os ha dado, ¿vale? Yo como ya lo tengo preparado, pues me voy a buscar. Y si una vez que ya lo ha registrado otra fecha, pues ya otro día, pues ya no hace falta poner el NIG. Solo hay que ponerlo una primera vez el NIG, ¿vale? Vale, creo que se ve bien ahora. José Pérez Martínez. Vale, ¿veis? José Pérez Martínez en este procedimiento ha tenido varias vicisitudes, ¿vale? Ha tenido una búsqueda y captura el 26 de abril que ha sido cancelada. Ha tenido una rebeldía también cancelada. Tiene una acta obligación de comparecer y una prisión provisional activa. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hace que se crucen datos y imaginaos que vosotros ponéis en busca a José Pérez Martínez, pues os saldrá una alerta que esta persona está en prisión provisional por mí, ¿vale? Que quiero registrar su sentencia, la registro aquí, ¿vale? Pincho, registro sentencia. Y ponemos lo que corresponde, ¿vale? Si es condenatoria o si es absolutoria. Vale. Y esto es la sentencia que se le impone, ¿vale? Se le pone condenatoria, se le pone pues, la fecha. Si no pones nada, te pone la fecha del mismo mes, ¿vale? Aquí no te deja poner la firmeza. ¿Por qué? Porque no es un delito de violencia de género. Informáticamente ha pasado esto. Si es violencia de género, te deja poner la firmeza. Si no, no. No pasa nada porque te lo deja poner en una fecha posterior, ¿vale? Imaginaos que yo le pongo aquí. Las lupas vienen muy bien porque vienen a ver todo lo que se ha registrado anteriormente. Un robo con fuerza, pues pones consumación, autor, pues pones pena privativa de libertad, prisión, pues pones un año. ¿Vale? No sé si se está compartiendo ahora. Creo que ahora sí. Y entonces registras todo lo que hay, ¿vale? Todos los datos que tengas y le das a continuar, ¿vale? Y, ¿desea cancelar las medidas? Pues le dices que sí, ¿vale? Depende también de lo que se haya pronunciado, ¿vale? Vale, vuelvo a compartir que se ha ido.
¿Veis? Y José Pérez Martínez le hemos puesto una pena de prisión. ¿Que lo quiero enviar al Registro Central de Penados? Le daré aquí. ¿Vale? Le daré aquí. Pero imaginaos que me he equivocado y resulta que no quería registrar una sentencia, sino como me ha pedido... espera. Como me ha pedido... A ver si me ayuda. Aquí, María Rosa me ha pedido explicar cómo registrar... acabar de explicar cómo registrar una registraria de búsqueda y captura. Vale. Imaginaos que resulta que le he ido a registrar una sentencia y me he equivocado. Oye, pero si no era una sentencia, era una búsqueda y captura. Vale. Vamos a anular la sentencia. ¿Vale? Anulamos la sentencia y anotamos la búsqueda y captura. Así también vemos lo de la anulación, que no pasa nada, ¿vale? Entonces, revocar sentencia sería para la audiencia, pero aquí en. Pero voy a volver a compartir. Cada vez que pasa de pantalla se va. ¿Vale? Veis, anulamos sentencia y se anula la sentencia. Y hasta ahí esta persona vuelve a no tener la sentencia. ¿Vale? Y ahora le queremos añadir una búsqueda y captura. Como nos ha pedido María Rosa, pues vamos a la búsqueda y captura y vamos aquí, añadir requerimiento de situación personal. Tenemos que ver qué tipo de búsqueda y captura es, ¿vale? Puede ser averiguación de domicilio paradero. Acordaos que esto no hay que anotarlo, lo que pasa es que informáticamente te lo permite. Búsqueda de detención e ingreso en prisión, búsqueda de situación para juicio, comparecencia o declaración de personas en plazo desconocido y búsqueda de detención y presentación. ¿Vale? Imaginaos que es una búsqueda de detención e ingreso en prisión, pues anotaremos aquí. ¿Cuándo se dictó el auto? Pongamos que se dictó ayer, fecha 19 de mayo. ¿Vale? Acordaos, si ponemos solo, ya te sale automáticamente el mes y el año. Fecha prevista de fin de cese, imaginaos que son dentro de 5 años, pues 19 de... Bueno, si lo pones así, también te permite incluso no poner las barras. Así vas ahorrando tiempo, ¿vale? Y le das enviar. Tipo internacional asociado. Esto es cuando se trate de una orden europea de detención y entrega, una búsqueda internacional, cuando se trate de personas que estén fuera de Europa, pues entonces nos encontraríamos con una búsqueda internacional, ¿vale? Le daríamos a enviar y ya... Se va yendo la pantalla. Vale. Y veis, ya tenemos la búsqueda de detención e ingreso en prisión. ¿Cuál es el problema ahora? Que hay que añadir el auto de búsqueda y captura. Supongo que a eso se refería María Rosa, que es pinchando aquí y en ver documentación. ¿Vale? Y en ver documentación es donde hay que anotar el nombre del documento, pongamos busca y prisión. Esto tampoco es tan relevante porque... Sobre todo van a fijarse en el auto. Tipo de documento. Aquí te permite diversas cosas. Auto acordando, pues, genérico, resolución judicial. ¿Vale? Copia original. No hace falta ponerla porque con el Word sería suficiente, ya que lo pones ahí. Y entonces subes el documento y simplemente vas a tu ordenador a donde lo has guardado y previamente en tu carpeta y lo dejas anotado. Subimos el documento. Pongamos aquí esto, no sé si se ha guardado correctamente y ya simplemente te deja darle a enviar y o sea, darle a cerrar y ya está. Como veis, lo de la búsqueda y captura, veis que sale aquí, no sé si se ve aquí una especie de folio pequeñito, eso significa que hay una documentación ahí, ¿vale? Una documentación. ¿Que nos hemos equivocado y que hay que borrarlo también? Pues vamos aquí, estoy compartiendo bien, sí. Vamos aquí y borramos la medida, ¿vale? Aquí, borrar medida, registro de medida. ¿Vale? Y queda borrada y fuera. ¿Vale? Le damos a enviar y ya está. Bueno, antes de salir de aquí, voy a ver si en el chat había alguna... Tamara, cuando dices lo de dar de alta los asuntos en el órgano, ¿a dónde va el procedimiento? Desde el momento que llega a ese órgano, eso incluye cualquier asunto, aunque no haya medidas, o sea, cuando son procedimientos por hechos que no sean de violencia. Vale. Josefa, creo que lo de la búsqueda y captura me parece que lo acabo de hacer. Ahora no se ve la pantalla, porque creo que sí, ¿no? Ahora, en teoría, tenéis que ver a José Pérez Martínez. Vale. Me había preguntado Tamara,
que cuando hay que dar de alta los asuntos en el órgano, pues hay que dar de alta los asuntos en el órgano cuando te llegan de otro juzgado, ¿vale? Solo hay que dar de alta los asuntos que deban darse de alta. Es decir, cuando se trate, antes todos los juzgados de violencia sobre la mujer daban de alta todos los asuntos de violencia de género, y no, ¿vale? Ya se ha interpretado que no, solo los aquellos asuntos en los cuales hay órdenes de protección, hay medidas cautelares, etcétera. ¿Vale? Asuntos de violencia sobre la mujer, solo darse y violencia doméstica, solo hay que darse de alta cuando hay una medida cautelar. Los otros, exactamente lo mismo. Si hay un hurto con una prohibición de acudir a un determinado lugar, por ejemplo, una parada de metro, pues hay que anotarlo también. Si no, no se anota nada. ¿Vale? Acordados las obligaciones de domicilio, tampoco. Bueno, ya son menos cinco y. Si alguien quiere dar alguna pregunta, eso por supuesto puede intervenir tanto en el chat como por audio. Y si no, pues de verdad, muchas gracias por la participación, porque la verdad es que habéis sido muy, muy, muy participativos. Hemos aprendido todos, yo también. Y nada, que de verdad, muchísimas gracias. Os pongo en el chat si queréis mi correo electrónico por si tenéis algún tipo de duda alguna vez o comentario. Ahí creo que lo he colgado. No sé si ha quedado. Sí. Pues muchas gracias, Ignacio. Bueno, y muchas gracias a vosotros, al CEGFE también, por haber habilitado todos los medios y la organización. Gràcies, com sempre, a tu, Ignacio, i gràcies a tots i totes per la vostra assistència. Tindreu la gravació disponible segurament de cara a la setmana que ve a la web del CECFE i, com sempre, recordar-vos l'últim seminari web de divendres que ve a la mateixa hora, 2:15. Gràcies, Ignacio, que tingueu un divendres. Vale.